rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Buenos días, son las 8 de la mañana de este miércoles, no jueves ya, perdón, jueves 18 de marzo de 2010. Comenzamos aquí este tiempo de radio y televisión en Buenos Días, desde ahora y hasta las 11 de la mañana. 3 horas en directo para contarles y hablarles, como siempre les decimos, de todos los asuntos de interés que nos rodean, lo más cercano también. Lo más interesante, en un día como en el de hoy, en el que nos deja de sorprendernos esa decisión de Antonio Moreno, el que fuera exalcalde de San Fernando, que también militara en el Partido Andalucista, y ese fichaje por parte del Partido Popular como máximo responsable de un foro por el cambio en Andalucía, en el Partido Popular de Andalucía. Muchas voces se han alzado ya. La primera, la de Manuel María de Bernardo, alcalde de San Fernando, que dice que Antonio Moreno ha salido por la puerta de atrás del Partido Andalucista. Antonio Moreno está satisfecho, está contento, simplemente dice que es una participación que nos identifica al completo con la ideología del Partido Popular, pero que bueno, que en cualquier caso Javier Arenas le ha llamado y él va a participar. Que si encabezaría o no unas listas a las municipales en San Fernando. Dice que eso es algo que todavía habrá que hablar y habrá que verlo. En cualquier caso, Antonio Moreno, como digo, nuevo fichaje por parte del Partido Popular. En otro orden de cosas, ayer tuvo lugar esa reunión de la que les hablábamos, esa reunión de la Ejecutiva Provincial Socialista, en la que González Cabaña pues daba las explicaciones oportunas en torno a todo lo acaecido en ese pasado congreso del fin de semana regional del Partido Socialista. Dice que todo ha sido una mala interpretación y que tenía que dar todo tipo de explicaciones. Por tanto, las dio a todo el que allí se acercó y a todos los dirigentes socialistas que cerraron filas en una especie de tregua pactada para no mostrar fisuras de cara a unos posibles resultados electorales. Con todo y con ello, Viviana Aído, nuestra ministra de Igualdad, que dice que el feminismo ha de estudiarse en las universidades. Pues yo creo que no, que más bien el feminismo se estudia en el seno de una familia y desde que uno nace. No solamente el feminismo, sino también los comportamientos, que es distinto. El feminismo es un adjetivo calificativo. Los comportamientos del ser humano, tanto hacia un lado como hacia otro, es lo que a uno le define como un ser igualitario y respetuoso con la igualdad. Pero en cualquier caso también el tema es respetable. En una mañana como la de hoy, la de este jueves 18 de marzo, que ha amanecido con intervalos nubosos de tipo medio y alto, salvo en el campo de Gibraltar, donde va a estar nuboso a primeras y últimas horas, con apertura de claros en las horas centrales del día. Las temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero a moderado ascenso. Los vientos de componente sur flojos a moderados en el interior, del sudeste moderados en el litoral y de levante fuerte en el estrecho, disminuyendo durante el día de hoy a moderado. Las temperaturas un poquito más altas esta madrugada, 14 grados de mínima, y hoy llegaremos a alcanzar e incluso a sobrepasar los 20 grados de temperatura. Que por cierto, la lluvia puede hacer nuevamente acto de aparición de cara al próximo fin de semana. Las 8 de la mañana, 3 minutos, el cordial saludo en nombre del equipo de Buenos Días, con Juanjo Redondo en el control de realización. En el control central de Onda Cádiz Radio, Jaime Espinosa, y aquí en esta mesa del estudio 1 de Onda Cádiz Radio, Pepe Contreras, delegado en Andalucía del Economista. Buenos días. Buenos días, Guillermo, y a mejorar un poco la voz. Saliendo a las 6 de la mañana es imposible. Pero, y Guillermo Riol, también un cordial saludo. Vamos a conocer el estado del tráfico. Vamos para ello hasta la sala de pantallas del Centro de Control de Tráfico de la Policía Local. Iván Caballero, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo está el tráfico? ¿Peor o mejor que mi voz?
Pues estaba bastante bien, la verdad que aquí. Hasta las de la mañana, según podemos observar la pantalla con todo el tráfico, la vía más transitada es la vía principal desde Avenida José León de Carranza hasta Cayetano del Toro, a la altura del Hospital Puerta del Mar. En este tramo el tráfico es fluido, aunque con una alta densidad de vehículos. En el puente José León de Carranza el tráfico fluye con normalidad, pero entre la ciudad por este tramo el tráfico es lento, aconsejando el acceso por calle Algeciras. Por otro lado, la avenida Juan Carlos I está despejada prácticamente en su totalidad, por lo que se recomienda la utilización de esta vía. En la Plaza Sevilla, la entrada y salida del vehículo fluye sin ningún tipo de incidencia y no se ha observado retención importante en ningún punto de la ciudad. Tengan en cuenta la hora del estadio y la cercanía al pabellón Mirandilla. Les recordamos también que en beneficio de todos respeten las paradas de autobús y la velocidad delimitada en la vía. Es todo por hoy, hasta mañana y buenos días. Hasta mañana, Iván, muy buenos días. No olviden nunca esa recomendación que hacemos cada día, que les recordamos ese corte al tráfico de la Plaza de Madrid por esas obras de demolición que ya se han iniciado de la antigua tribuna del estadio Ramón de Carranza, así como también la regulación del tráfico en el Campo del Sur por las obras del pabellón polideportivo de Mirandilla. Las 8 de la mañana, 5 minutos, vamos a repasar también como cada jornada, como cada día a esta hora, los titulares principales que recoge hoy la prensa diaria. Vamos a conocer esos titulares de prensa, de la prensa diaria, de lo que recogen hoy los distintos periódicos. Pues antes que nada, disculpas estos dos días ausente a esta hora de la mañana, pero no parece que la salud esté de nuestra parte en esta semana. Pero hoy sí es un buen día para la salud del sistema democrático. Ayer el Parlamento aprobó por mayoría, con algunas objeciones, eso sí, por parte del Partido Popular, la ley de muerte digna. Es un avance importantísimo, es una de las leyes básicas del Estatuto Andaluz, y ayer en el que fue una jornada sin duda completa en todo, en lo financiero, en lo político y por supuesto en lo parlamentario, queremos destacar esta cuestión. Y dos cuestiones también importantes en la jornada, una de ellas adelantada precisamente aquí, en este tiempo de información. Hablamos de que Antonio Moreno podría ser el candidato, es algo más que el candidato, es quien va a coordinar el foro del andalucismo que ha creado, en concreto, andalucismo constitucional, el Partido Popular. Es una noticia de ayer muy importante. Y el caos es absoluto en la Confederación de Cajas de Ahorros de España, entre otras cosas porque Juan Ramón Quintás no pudo imponerse. Ayer lo adelantaba el economista, no pudo imponerse con su candidato y ayer conoció evidentemente que hay nuevos aires, por cierto con la incorporación de Rodrigo Rato como presidente de Caja Madrid, en la cúpula empresarial de las cajas de ahorros. Se pospone hasta el 20 de abril la elección del candidato, pero la sorpresa venía precisamente por la tarde, cuando todos los periódicos estábamos precisamente cerrando esa edición con ese plante de la CECA y ese aplazamiento, con la dimisión fulminante de Juan Ramón Quintás, que no espera al 19 de mayo y se va. Mientras tanto, también hay importantes novedades en el proceso de fusión de Cajasur y de Unicaja. Se le atraganta el proceso de fusión. Parece que hay amenazas de intervención por parte del Banco de España, de algunos coros mediáticos que están interesados en asustar un poco a la plantilla y también a la entidad. Pero la realidad es que están 1.200 puestos de trabajo en el ala y en el alero, nunca mejor dicho, a punto de caer. De ellos, 1.000 serían en Caja Sur, y esto es lo que no parece que estén dispuestos a aceptar los sindicatos en la Caja de Lercia. Y ayer casi, la reunión de Cabaña con sus secretarios generales y la ejecutiva era una sesión de autoayuda, de cariño hacia el secretario general, que tomó una decisión equivocada en una noche realmente complicada para él, incluso en el límite de lo personal, y que luego después rectificó con gran desaire por parte de la organización socialista provincial representada en él hacia el nuevo secretario general José Antonio Griñán. Pero pelillos a la mar, lo dudamos. Creemos que la renovación llegará finalmente a los socialistas provinciales. Y mientras tanto, la operación Moreno era ayer una de las grandes noticias en el Parlamento. Coincidíamos precisamente en la entrada en el Parlamento con Antonio Moreno y las sensaciones que va a ser evidentemente el candidato, y que ahora hay un fichaje que puede ser éxito en San Fernando para el Partido Popular, como lo fue en una operación made de Antonio Sanz, por decirlo así, la operación de Antonio Moresco, líder de Independientes Portuenses, uno de los líderes de IP, que efectivamente fraguó y es ahora mismo el alcalde del puerto de Santa María. Así está un poco el patio. Pero vamos ahora directamente a la portada. El diario de Cádiz opta por la foto ayer en la que aparecen Rosario Soto, Javier Arenas y Antonio Sanz y un Antonio Moreno pletórico, muy divertido, riéndose.
no menos evidentemente es una gran operación que ha sentado a cuerno quemado, por cierto, a Manolo de Bernardo, el alcalde andalucista de San Fernando, y titula el diario de Cádiz: Moreno ficha por el PP y se perfila como su candidato a la alcaldía en San Fernando. El ex primer edil presidirá ahora el Foro Nuevo Andalucismo, no descarta obviamente encabezar la lista en 2011, y Arenas dice que el también expresidente del PA es una persona que apuesta por el cambio en Andalucía. Mientras tanto, unas declaraciones muy interesantes, una entrevista con Teófilo Martínez el 12, lo preparamos sin pensar en la crisis económica. ¿Esto qué significa? Pues lea la entrevista, que no tiene desperdicio, hoy en el diario de Cádiz. Y mientras tanto, la ley de muerte digna ocupa la portada, cuidados paliativos sale adelante con el apoyo del Partido Popular, Cabaña dice que los cargos gaditanos apoyan su decisión de no estar en la ejecutiva de Griñán, y una insólita noticia en la que se anuncia la demanda de una familia al SAS tras amputarle, es sorprendente la historia, las piernas a un bebé al que le diagnosticaron gripe. A los padres de la niña, de Chiclana por cierto, piden indemnización por asistencia médica deficitaria. Es la portada y es la noticia que aparece en portada en el diario de Cádiz. En La Voz vemos a una cariñosísima delegada, Blanca Alcántara, dándole pues eso, un poquito de ayuda y un poquito de ánimo a quien realmente cometió un error político y que lo que debería hacer es pedir perdón, pero bueno, ayer iba de sesión de autoayuda de los socialistas. Titula: el PSOE gaditano pasa página, el capítulo del desplante de Cabaña Griñán se zanja. Para no dañar la imagen del partido, el secretario provincial pide perdón, pero cree que tomó la decisión correcta. Foto, como decíamos, de Blanca Alcántara saludando a Cabaña. Arenas ficha a Antonio Moreno y Royal Caribbean tira, titula La Voz de Cádiz, traerá a 35.000 cruceristas más en Cádiz en 2011. Es una importante noticia que aparece en portada. La naviera refuerza su apuesta por el muelle gaditano y aumentará de 22 a 30 su escala. El diario gratuito Viva trae también la noticia de la denuncia al hospital por un bebé que perdió las piernas. El diario Información titula que el PSOE cierra filas sin fisuras en torno a Cabaña, se evita la imagen de división del partido, y que el parador, son detalles de la obra nueva, conectará Cádiz con un nuevo paseo marítimo. Da noticias también, da pues un eco de la decisión del Foro Popular, del Partido Popular, de incorporar a Antonio Moreno y la posibilidad de que sea candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular. Y también la noticia del bebé, un bebé sin piernas por un presunto error médico. Son noticias que hoy coinciden prácticamente todas las portadas de los periódicos gaditanos. Mientras tanto, ya los dos periódicos, no tenemos la edición del País, pero la tendremos en un momentito. Foto en la que, bueno, pues las mujeres de vez en cuando se ponen el pelo, hacen un gesto, y ese gesto típico ha sido captado por Jaime García, que titula Viviana se desmelena. La ministra de Igualdad quiere ahora que el feminismo sea asignatura troncal en la universidad, diríamos el género más bien. Y destaca en la portada que ETA quería asaltar un arsenal, era lo que querían montar en Francia. Menudo error han cometido los etarras, pues cometiendo un asesinato en terreno francés, en suelo francés, con un ministro antes del interior, hoy primer ministro, Nicolás Sarkozy, que no les va a dejar pasar ni una. El gobierno rebaja los requisitos para cobrar el PER en sus feudos electorales, esto se aprueba mañana en Sevilla. Estaremos en el Consejo de Ministros toda la mañana, y el Parlamento andaluz aprueba la primera ley de muerte digna en España. Ya hay casi 10 millones de hogares con problemas para poder llegar a fin de mes, noticias de ABC en portada. El Mundo trae en portada, pues lo que te decía, Sarkozy y la policía francesa decididos a acabar con ETA. Yo creo que la agencia France Press, que distribuye esta foto, una foto de portada que pueden ver hoy en la portada del Mundo, nos dice algo. A mí lo que me dice es que estos son patriotas franceses, nacionalizados franceses, gente que tiene distintas formas de pensar, que vive en un sitio, que vive en otro, que votan a unos, que votan a otros, policías, hombres, ciudadanos, mujeres, que no llevan la cara cubierta, como tiene que pasar en este instante y como pasa todos los días por parte de las fuerzas de seguridad en el País Vasco. En Francia dan la cara, y esto dice mucho de lo que le puede pasar a los etarras, que yo creo que van a terminar más temprano que tarde siendo capturados por las fuerzas policiales. Sarkozy y la policía francesa decididos a acabar con ETA. ¿Acabará con ETA Francia antes que lo haga España? Pues no sabemos, pero la izquierda Berzale, que no condena el crimen, lo considera un hecho fortuito, tiene un gravísimo problema con los franceses en este momento, que están enormemente indignados con este asesinato. Mientras tanto, también se destaca que Aído quiere que el feminismo sea enseñanza troncal en la universidad, que Díaz Ferrán se presenta ante la COE como una víctima del gobierno, y que el juez impone una fianza a Munar, que es la antigua presidenta del Parlamento mallorquín, y le quita el pasaporte. También
pues para aquellos que defienden el régimen castrista, fotos y reportajes e informaciones por todos lados van a ver cómo las damas de blanco son reprimidas con furia por el régimen castrista. Y ayer la gran noticia en el terreno económico era el terremoto que se produjo en Sevilla. Juan Ramón Quintás, gallego, un hombre que lleva muchísimos años en la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 16, pues, a ser exactos, que es la cifra que él dio, pues nos reunía a los periodistas por la mañana y dimitía por la tarde. Dice que nadie le preguntó, que no le preguntamos si había dimitido o no. ¿Cómo podíamos saber si había dimitido o no? Cuando uno dimite, pues lo hace público, y además había una larguísima lista de representantes de medios de comunicación ayer en la rueda de prensa en la sede de Cajasol. Es importantísimo toda esta historia. Ayer vimos además cómo la incorporación de Rodrigo Rato da otro tono a la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Titulamos en El Economista: Quintás amaga por la mañana y dimite por la tarde. Y luego después titulamos también: abogados y economistas se quedan sin oposiciones del Estado este año. Publicamos en El Economista una lista de las nuevas plazas de empleo público para 2010. Habrá más temas, evidentemente, y lo más importante es que mañana hay Consejo de Ministros en Sevilla, al que asistiremos y al que daremos crónica, evidentemente, desde primera hora de la mañana. Un Consejo de Ministros que, además, entre otras cosas, va a traer la ley de economía sostenible, va a traer no un cheque, sino una nueva lista de solares por la deuda histórica, y que esperemos haya importantes novedades, posiblemente ya este fin de semana, y que la semana que viene haya nuevo Consejo de Gobierno andaluz, porque todo el mundo barrunta que hay crisis a la vista y cambios importantes en la ejecutiva, el ejecutivo del PSOE ya lo ha sabido, en el ejecutivo socialista que en este instante preside José Antonio Griñán. En líneas generales, Guillermo, esto es todo. Pues así están las cosas, en materia, que no es poco, en materia informativa. Y para desengrasar un poquito y para quitar hierro al tema, mucho cuidado con lo que hace, porque la justicia nos anda con chiquitas. Un caballerete, un joven, ha sido condenado a 2 años de cárcel por haber pinchado los preservativos a su exnovia. O sea, con eso digo todo. Ten mucho cuidadito con lo que se hace. Vamos a completar estos asuntos con otros temas que han marcado la actualidad en estas últimas horas. El afer del pasado pleno, como saben, de la Diputación, continúa adelante. Y si no, escuchen. Sí. Suspendo la sesión en este momento y la retomamos dentro de 10 minutos, una vez se hayan ausentado las personas que están produciendo los insultos. ¿Pero usted ha escuchado esos insultos, señor presidente? Queda levantada la sesión. ¡Vamos! Era un recuerdo de lo que ocurría, como saben, un pleno que terminó en un escándalo por suspensión por parte del señor González Cabaña en el punto 10 del orden del día, y que, por cierto, ayer por la mañana en esta misma mesa analizaba la secretaria, vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Mestre. Bueno, pues este proceder del presidente de la Diputación de suspender la sesión y no retomarla en el pasado pleno de la institución provincial va a acabar en los tribunales. Así lo anunció ayer el Partido Popular, al entender que la decisión no solo no estaba justificada, sino que además contraviene gravemente el reglamento de la Cámara. Por ello, el presidente del PP gaditano anunció la presentación de una denuncia contra González Cabaña por los presuntos delitos que habría cometido con esta intervención sin precedentes. Escuchamos a José Loaiza, presidente provincial del Partido Popular en Cádiz. Vamos a presentar otra denuncia porque la actitud de suspender un pleno sin motivación y no utilizando todos los medios que se tienen en mano para poder seguir, también entendemos que puede ser constitutivo de delito de prevaricación con abuso de autoridad, porque se ha tomado una decisión administrativa a sabienda que no es legal. Además, Loaiza contrastó la actuación de González Cabaña en este último pleno con la que mantuvo en el celebrado en junio. Entonces, a pesar del acoso y los insultos que sufrieron los diputados populares de un grupo de trabajadores y que se le pidiera amparo como máxima autoridad, se negó a intervenir. Estos hechos serán aportados como una nueva prueba en la causa que contra el presidente provincial ya emprendió el Partido Popular por su actuación en aquel pleno. Con todo, Loaiza señaló que la pérdida de papeles, el sectarismo y las actitudes antidemocráticas de González Cabaña solo pueden tener una salida. Escuchamos a José Loaiza. Yo creo que el señor Cabaña, por dignidad política, por dignidad de esta provincia, se tiene que ir de la Diputación Provincial. Esta Diputación no puede tener un presidente que no es el presidente de todos los gaditanos, sino que solo es el presidente del Partido Socialista. Se tiene que ir por dignidad y por limpieza democrática. Que se vaya.
Por último, el Partido Popular anunció que enviará una carta a los líderes nacional y regional de Izquierda Unida para instarles a que, a la vista de acontecimientos, rompan el acuerdo de gobierno que su formación mantiene con el PSOE en la Diputación. Y la evolución positiva que en la seguridad vial se ha producido en los últimos años no es exclusiva del tráfico en las grandes vías. También en el interior de nuestra capital se aprecia una mayor responsabilidad y mejor comportamiento de la mayoría de conductores. Así lo argumentaba ayer Antonio Rosón, superintendente de la Policía Local de Cádiz. Yo creo que ha intervenido todo el mundo, desde la Jefatura Central de Tráfico, la Dirección General de Tráfico, hasta las jefaturas provinciales, como en los propios ayuntamientos. Todos han hecho que la ciudadanía se conciencie de la responsabilidad que hay en el tráfico. Se producen menos accidentes, disminuyen los casos de exceso de velocidad, los positivos por alcoholemia o el uso indebido del móvil mientras se circula. Todo ello fruto de una acertada conjunción entre el aumento de controles y el incremento de campañas de educación vial. Escuchemos a Antonio Rosso. Yo creo que vamos a mejor. En accidentes graves vamos a mejor. En materia de circulación vamos a mejor. Gracias a los medios técnicos y a los controles. Yo le puedo decir que nosotros en este año 2009 ha habido aproximadamente 4.500 controles en la vía pública. En el análisis que de 2009 hace la Policía Local, mención especial para la mayor concienciación del uso del casco, más aún considerando el enorme parque móvil de motocicletas que tiene Cádiz, superior a las 20.000, y que los accidentes más frecuentes y con mayores lesiones se producen precisamente en ese tipo de vehículos. Escuchamos nuevamente al superintendente de la Policía Local. 1.099 casos de denuncias por no llevar el casco, realmente bastante poco. Nosotros creemos que hemos llegado ya a que los jóvenes, los ciudadanos, por tanto, de Cádiz, utilicen el casco en un 90%. El resultado de todos estos datos positivos tienen su reflejo directo en un notable descenso del número de sanciones. Antonio Rosso. En el 2008 estábamos en un índice de denuncias semanales, aproximadamente de 900 denuncias semanales en todo lo referente a materia de tráfico, y ahora estamos como máximo en 500 o 550 denuncias semanales, ¿no? ¿Y por qué hemos bajado? Pues porque los ciudadanos se conducen mucho mejor, evidentemente, ¿no? Por contra, los gaditanos seguimos teniendo como principal falta de circulación el estacionamiento en doble fila y la ocupación de las plazas de carga y descarga. Como les hablábamos ya en el día de el pasado martes, la plaza de San Antonio ha sido y es un fortín en 1812. Ahora vuelve a tomar la vida de mercado y bullicio que llevaba entonces. El mercado doceañista se abre por segundo año consecutivo con la esperanza de tener el mismo éxito que en su primera edición. Desde ayer y hasta el próximo domingo, el mercado doceañista se encuentra abierto al público para su disfrute en tan gaditana plaza. En la inauguración, las diferentes administraciones participantes agradecieron el esfuerzo de la sociedad civil en acciones como esta para la promoción del Bicentenario. Así lo pronunciaban y lo decían ayer tanto Federico Pérez Peralta como Yolanda Peinado, así como la alcaldesa Teófila Martínez. El acto de mucha importancia, este y otro que se vayan sumando desde la sociedad civil. Hay que sumar iniciativas populares como estas, junto con la de la administración, para que tengan un éxito de participación social, ciudadana, de público. Porque si en algo se caracterizaba Cádiz en el siglo XIX era precisamente por su comercio. Por lo tanto, felicitaciones por esta idea. Es el mejor exponente de lo que tenemos que sumar de cara al Bicentenario para rentabilizarlo a todos los niveles. A nivel social, a nivel histórico, a nivel académico también y a nivel cultural. Ya en la calle, artesanos y vendedores comenzaron a mostrar sus, algunas veces, peculiares artículos. Así, por ejemplo, lo explicaba un asador. Yo vivo, es espectacular, es único en toda España. Tradicionales carbón de leña, muy bueno. Tenemos unos críos muy buenos, unos churrascos muy buenos, cochinitos, lechones. Casi todo es tradicional y ecológico. Alimentos de todo tipo que podemos encontrar de muy diferentes localizaciones como esta miel. Nosotros venimos de Zamora, de la Sierra de Zamora, y como ves hay muchos productos. Nosotros somos apicultores, artesanos, y hay muchas personas que también tienen el tema de la artesanía y todo esto, que es bastante bueno. Aunque también desde Cádiz se vuelca la artesanía local, bolsos, carteras y, ¿por qué no?, el recuerdo a la Constitución de 1812, su época y sus protagonistas, como lo explicaba esta artesana.
gente se anima mucho, sobre todo, bueno, en puestos como este, que tienen elementos de que conmemoran el 1812, pues yo creo que es una oportunidad buena. Joyería artesanal, decoración, belleza y salud son algunos de los sectores que conviven en esta Feria de la Ilustración, pero también hay tiempo para el ocio y la diversión. Una iniciativa de la Unión de Comerciantes Gaditanos que pretende salvar la crisis encomendándose a la Pepa y que le recomendamos fervientemente visitar esta segunda edición del Mercado Doceañista que está instalado en la Plaza de San Antonio hasta el próximo domingo. Y finalizamos hablándoles, como siempre, de cultura, de alcances. Así de fresco y con esta luz se presentó ayer el cartel de la muestra cinematográfica del Atlántico Alcances, que este año cumple su 42 edición. Sus creadores, el grupo de artistas gaditanos Vendaval, que han sabido reflejar en él la juventud de esta muestra a pesar de su dilatada trayectoria. Así también lo explicaba ayer el teniente de alcaldesa, delegado de cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Antonio Castillo. Resulta un cartel divertido, ¿no? Un cartel atrayente, ¿no? Donde muestra un gran juego con los colores, ¿no? Y bueno, que ofrece además una variedad como variedad de creaciones cinematográficas, pues presentamos nosotros, intentamos presentar al público en alcance, pues esta variedad creo yo que también está ahí recogida, ¿no? Un alcance que se presenta más acorde con la economía del momento, pero que a pesar de este recorte presupuestario, en torno a un 20% menos que el año pasado, mantendrá la estructura esencial del festival. Vega López, coordinadora del Festival Alcances. A mí personalmente no me asusta mucho ese recorte porque creo mucho en el proyecto y creo mucho en la solidez del proyecto, ¿no? Que de pronto haya que atarse más el cinturón porque se está pasando por una situación, bueno, pues uno se adapta, ¿no? Y que en cualquier caso yo siempre digo, mi máxima, que los gestores culturales al trabajo tenemos que venir llorados. Y lo que hay es lo que hay y con eso hay que gestionar, ¿no? Como cada año, Alcances plantea un programa estructurado en tres ciclos temáticos: largometraje, unidad documental y cortometraje, dotados con premios de 9.000, 6.000 y 6.000 euros respectivamente. Continuará el ya conocido Alcances, Fuera de Alcances, y que en esta ocasión estrenará un ciclo que aborda el papel de la mujer en el cine. Otra de las novedades es que habrá una pantalla internacional que va a tener como protagonista el cine de Asia. Así lo anunciaba Javier Miranda, programador del Festival Alcances. Y son unos cineastas que, siguiendo las líneas actuales, son gente que rueda con cámara en mano, rueda en digital, y están haciendo unos documentales, bueno, bastante al margen de todo el aparato oficial chino, con bastantes problemas. El certamen se desarrollará del 9 al 18 de septiembre próximo y se podrá disfrutar, como siempre, en distintos enclaves de la capital, como el Gran Teatro Falla o los multicines al Andaluz del Centro, el Baluarte de la Candelaria y el Centro Cultural Reina Sofía, que acogerán el resto de los eventos. Sin duda, una cita ineludible para los amantes del buen cine documental. Ha sido el repaso a los principales temas, algunos de ellos que han marcado la actualidad en estas últimas horas. A las 8 de la mañana y 26 minutos, en Buenos Días, en Onda Cádiz, continuamos. En un momento tendremos por aquí nuestros primeros invitados sentados en este estudio. Estamos esperando que lleguen de un momento a otro. Vamos a hablar dentro de un momentito de esa campaña por el empleo iniciada y que han llevado a cabo las nuevas generaciones del Partido Popular. Digo, eso será dentro de un momento. No sé si tenemos una comunicación telefónica o no. Estamos intentándolo, Guillermo. Vamos intentando hablar. Espero que Antonio Moreno ayer, después de tantas declaraciones a los medios de comunicación, pudiera estar con nosotros en directo. Lo vamos a intentar. Pero el fichaje, ya decíamos, de Antonio Moreno como más que virtual candidato en la isla, es un golpe de efecto del PP de cara a las municipales. Es un golpe de efecto impresionante, sobre todo, fundamentalmente, porque es un golpe a la línea de flotación de los andalucistas. No sabemos si habrá algún efecto colateral luego, después, en el pacto de gobierno, en el acuerdo de gobernabilidad que tienen el Partido Popular y los andalucistas en San Fernando. Imagino que una cosa es una y otra cosa es otra. Pero lo que sí es cierto es que ayer, en los pasillos del Parlamento, era la gran noticia, junto al protagonismo de la consejera de Salud, María Jesús Montero. Y mientras tanto, también mañana habrá Consejo de Ministros. Parece que también podría, después del Consejo de Ministros,
listos, organizarse la crisis de gobierno, y yo creo que lo más importante hoy es saber por qué ayer Antonio Moreno hizo lo que hizo, por qué ha tomado esta decisión, porque es uno de los más veteranos y más curtidos políticos que tenemos en este instante, no ya en la provincia de Cádiz, sino en España, porque es uno de los padres de la patria, porque fue diputado, entre otras cosas. Antonio Moreno, muy buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar la llamada de Onda Cádiz en esta mañana. Ayer nos veíamos en el Parlamento, pero hoy, ¿cómo sienta el ser, por ejemplo, la portada del Diario de Cádiz y tener todos los focos políticos y críticos también, por cierto, encima de uno? Bueno, eso ya, tú sabes que después de tantos años siempre uno, no es que esté acostumbrado, pero bueno, y sobre todo porque ya hacía prácticamente 2 años y medio que no tenía ninguna relación con la vida pública. Y la verdad que te agobia un poquillo, ¿no? Porque estaba acostumbrado a, como ahora, ir a mi clase y a trabajar y punto, ¿no? Y la verdad es pues sí, ¿no? ¿Qué ha sido Antonio Moreno en todo este tiempo, desde que dejó, por decirlo de alguna forma, la política activa, la política más presente en Cádiz? La verdad es que no he dejado de hacerlo, aunque no fuera de una manera pública, ¿no? He seguido, si habéis seguido un poco la prensa a nivel provincial, pues he seguido reuniéndome con compañeros, analizando la situación de nuestra ciudad, hablando de temas políticos, con la intención de que la gente, como siempre digo, me han animado y han animado a los compañeros, a decir que a ver si éramos capaces de montar algo de cara a las elecciones municipales, es decir, que hemos estado trabajando de esta manera, pero más bien sin mucha publicidad, sino más bien cuando a un momento determinado me han hecho una entrevista, hemos sacado el tema y nada más, ¿no? ¿En qué consiste este foro que ha creado el Partido Popular, Antonio? Bueno, la idea que ha trasladado Javier es de decir a la gente y a los ciudadanos de Andalucía de que se puede contar con personas que estén dispuestas a trabajar por una nueva forma de entender también la propia filosofía de los partidos políticos. Y de hecho, pues mira, es una persona independiente y como ha ocurrido estos días también con otras personas, ¿no? Pues convocarlas si eran capaces de trabajar pues para intentar hacer cambios en Andalucía de mentalidades, de formas y de cosas, ¿no? Y yo me parece loable que se pueda pretender, sobre todo cuando es desde un partido que intenta hacer gobierno en Andalucía y que todo el mundo que opinen después a la hora de votar haga muchas veces lo contrario, pero todo el mundo entienda que siempre que los cambios siempre son buenos, ¿no? Los que te conocemos, Antonio, de hace tantos años, los que tenemos memoria histórica, sabemos que tú no eres nada sectario, que siempre has sido un personaje muy abierto, muy tolerante, y ayer reivindicabas tu derecho no a cambiar de silla, sino a cambiar de forma de pensar, y decías a ayudar al cambio, a la alternancia en Andalucía, ¿no? Sí, sí, es que, bueno, yo creo que es así, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que fuera, todo lo que es posible, poner el ejemplo de los equipos de fútbol que hoy están tan de moda, ¿no? Y no se puede entender con una manera sectaria, o estás conmigo, o estás contra mí, ni el pensamiento único de nadie, sino que yo, y tú lo has dicho, porque siempre, una cosa que me, y no es una vanagloria, sino simplemente sentirse orgulloso de como uno, ¿no? De como decimos por aquí, nuestra madre nos parió, ¿no? Y es que realmente, bueno, hasta la misma oposición muchas veces me decía el tratamiento que yo tenía hacia ellos, ¿no? De una manera distinta que no lo veían en otro sitio. Y yo, no, pues yo decía siempre la oposición, ni agua, esas cosas, ¿no? Es decir, yo he sido una persona totalmente, hombre, podemos discrepar políticamente, incluso de ideas, no hace falta solamente tampoco una cuestión ideológica, sino por un planteamiento, como discúlpate con tu mujer por otro tema que no tiene nada que ver con la política, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, es enriquecedor para la sociedad, pues si queremos que realmente los ciudadanos participen y no al contrario, que se alejen de la política, pues tenemos que hacer cosas normales, aunque haya gente que nos animen desde nuestro minúsculo y cenáculo a hacer de esa manera, porque parece que eso tiene que ser la política, pero la política no es esa. Y hoy los ciudadanos de cualquier ciudad y de España lo que necesitan es enormemente ver de que hay personas que pueden opinar de manera distinta sin tirarse los trazos a la cabeza, como ocurre muchas veces en los debates televisivos, ¿no? Si yo creo que se puede exponer cada uno lo que quiera, decir lo que quiera, que eso es lo mejor de la democracia y por lo que han luchado tantas personas para que existiera en España, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay decisiones que sientan bien a unos y sientan mal a otros. Por ejemplo, a tus ex compañeros del Partido Andalucista no les ha sentado muy bien. Manolo de Bernardo ayer se tomó muy mal esta decisión tomada por Antonio Moreno. Bueno, yo respeto mucho a Manolo Bernardo y su opinión, como acabo de decir ahora, ¿no? Es decir, su opinión muy respetable, y yo lo único que pido es que se respete también la mía. Claro. Nada más.
Yo quisiera preguntarte en qué va a consistir este foro, qué vais a hacer y de alguna forma, por ejemplo, el diario de Cádiz da por hecho que puede ser el candidato Antonio en las próximas elecciones por el Partido Popular. Yo personalmente como observador político también entiendo que no va muy descaminado, pero bueno, las cosas siguen su proceso. Pero ¿qué vas a hacer en este foro? ¿Qué es lo que se te ha pedido que hagas y qué es lo que tú crees que puedes aportar al Andalucía, a la nueva Andalucía que se propone desde aquí? Digo yo, ¿se puede ser nacionalista estando en un partido de corte tan importante como puede ser el Partido Popular? Mira, son dos preguntas en una, Antonio. Sí, te contesto la última. Muchas gracias. Ayer decía yo ayer que realmente he sido de los que he dicho públicamente, y allí que queda constancia en las actas del Parlamento, que el andalucismo no es solamente del Partido Andalucista. Lo decía cuando era un militante activo del Partido Andalucista, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veo, y hoy lo podemos observar, como en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, que son partidos de los que hemos llamado siempre centralistas, resulta que están siguiendo una política autonomista, nacionalista, como queramos llamarle. Yo diría catalanista, vasquista y galleguista, ¿no? Y recuerdo siempre que lo he contado en montones de ocasiones, como el señor Fraga, cuando fui a Santiago, a la reunión de alcalde, que entonces Paco Vázquez los convocó allí por una cuestión de deuda de los ayuntamientos, y tú qué cosa más novedosa, ¿no? En el año 95. Y llegamos con Miguel Ángel Arredonda a los edificios de la Consellería allí en Santiago de Compostela y vi un mástil grandísimo con una bandera gallega grandísima. Y le decía, Miguel Ángel, me niego a esto, el señor Fraga lleva la bandera de España hasta los tirantes, ¿no? Y sin embargo, mira aquí, y esto lo hago en Andalucía, lo hago en mi ayuntamiento y soy separatista, ¿no? Es decir, como en otras comunidades y como en otros territorios del Estado español, estas cuestiones son de lo más normal del mundo, y la prueba evidente es que han dejado de ser gobernadas por partidos nacionalistas y son dirigidas por partidos que, como he dicho antes, llamamos centralistas, y no pasa nada, continúa, porque hay una identificación. Ojalá, y decía yo en aquel entonces, y lo sigo diciendo hoy, ojalá sigo que los partidos esos, en su día, pues hagan ese sentimiento, ¿no? Es decir, es una de las cosas que yo he criticado muchas veces, y después de 30 años, esa identificación con los elementos y los símbolos, he criticado como últimamente, como el Día de Andalucía, cada vez había menos elementos andalucistas, por decirlo así, en las entregas de las medallas de oro a los ciudadanos de Andalucía, ¿no? Yeah. Sí, eso. Con respecto a lo que tú decías antes de lo de la alcaldía... A la gente que va a decir, bueno, y esto de la alcaldía ya da por hecho, pero bueno... No, yo siempre digo que hay que ser respetuoso con las cosas. Hombre, yo también lo he dicho, ¿no? Porque a mí me gusta ser sincero y pragmático con las cosas. O sea, viendo así los acontecimientos es de lo más cantado se puede decir, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que hay que tener respeto a la gente que son las que toman decisiones, las que se reúnen, las que hablan, las que hay también detrás por detrás en San Fernando, pues hay una organización. La militancia, ¿no? Exactamente, yo creo que hay que ser sumamente respetuoso con esas cosas, y yo, en cierto modo, cuando me dice, mire usted, hasta el momento no sé nada, mañana a lo mejor no lo sé, pero cuando yo no lo sé, yo es que no lo sé, y la curiosidad es que antes de ayer, o mejor dicho, ayer aparecí en el diario de Cádiz, la conversación que mantenía con Paco Sánchez Zambrano con relación también a la pregunta que me hacía respecto a esto, uh-huh. Y de un día para otro no se cambian, ¿no? Lo que pasa es que, claro, viendo los planteamientos, pues los que soy observadores políticos dicen, bueno, esto puede desembocar, puede, pero no tiene por qué, puede. ¿Y qué puede desembocaría? Pues no lo sabemos. Yo personalmente no me atrevo a decirlo, sinceramente, ¿no? Muy bien. Antonio, pues dos cosas. Primero, brindarte los micrófonos de Onda Cádiz para que estés en las tertulias con nosotros, porque mientras te decides o no te decides, lo que sí es cierto es que acabas de incorporarte otra vez a la vida activa, muy políticamente activa, por decirlo así, y como buen conocedor de los temas de la Bahía, nos encantaría tenerte ya de una forma presente aquí en los estudios. Pero ya para finalizar, solamente quería brindarte una pregunta, y es la siguiente. Dice el señor Griñán que o sí gobernará, es decir, que o gobierna por mayoría o gobierna con el apoyo de Izquierda Unida, y sin embargo, pues el Partido Popular lo tendría difícil para obtener la complicidad de Izquierda Unida. ¿Cómo dibujarías tú el próximo Parlamento de Luz? ¿Te atreves a hacer un pronóstico de cómo quedará el mapa complicado todavía? Yo creo que todos los partidos, se enfrentan a las elecciones para ganar, y creo que ningún partido antes de las elecciones va a decir que la va a perder. Eso es así, nadie. Lo que sí es verdad es que, bueno, los últimos acontecimientos que han ocurrido en las últimas municipales y en las autonómicas y en las generales es que puede ganar el Partido Popular las elecciones y no gobernar, ¿no? Eso no es una cosa como ocurre en otros sitios también, ¿no? Con el Partido Socialista, pero eso es una realidad que yo supongo que el Partido Popular
lo tiene asilado y que tendrá que buscar mecanismos que digan lo contrario, porque lo que no se puede hacer es que tenga un discurso de los partidos diciendo que no y luego después al final pues se dice que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que interesa es que haya una gobernabilidad y un gobierno, y eso yo creo que cuando yo hablo con la gente del Partido Popular, la verdad es que lo tienen asumido. Yo creo que por eso es el gran esfuerzo que están haciendo desde el Partido Popular de intentar por todos los medios no solamente ganar las elecciones, sino que tienen la obligación, porque si no entonces no gobiernan, y eso lo tienen que entender también los ciudadanos y las ciudadanas, es que realmente si no sacan la mayoría absoluta es difícil que gobierne. Bueno, pues quedamos emplazados para la semana que viene, antes de la semana de pasión y antes de la crisis de gobierno previsible de Griñán, seguramente, que será este fin de semana, cuando menos, si no, yo creo que lo dejará para junio. Antonio, mucha suerte, presidente del Foro Nuevo Andalucismo, seas o no candidato, es un placer que vuelvas a estar otra vez en el ruedo político de una forma más activa. Te tendremos muchas para gracias, aquí. Y de nuevo volver a hablar contigo de estos temas. Insisto, a los que nos gusta hablar de política, pues es así, pero insisto, no es Moreno un personaje sectario, es un buen personaje y es una persona con talante, suficiente talante como para que hoy nos sintamos muy orgullosos de que te unas a la playa de políticos que aspiran a representarnos, sí o sí, o no, dependiendo de la decisión que toméis en un futuro. Pero en cualquier caso, bienvenido. Venga. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues esa es la entrevista. Yo creo, Carmen, que es una de las grandes noticias políticas, sin duda. Conmoción política en todo, en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en fin, un poco de todo. Buenos días y bienvenida. Pues muy buenos días, tanto a Guillermo como a Pepe. Pues la verdad es que sí, que esta noticia pues nos cogió ayer a todos. Pues la verdad es que con muchas ganas y yo le quiero dar la enhorabuena a Antonio pues por aceptar venir a trabajar a este partido en el que existen muchos equipos trabajando desde hace mucho tiempo y en el que pues ahora él viene a sumar, sin duda que es a lo que se viene al Partido Popular siempre, a sumar, a trabajar y a proponer nuevas ideas y nunca a restar, y sobre todo mirando por el beneficio de todos, porque lo que queremos en Andalucía sin duda es gobernar, pero no porque tengamos esa única aspiración de gobernar, sino porque lo que necesitamos en Andalucía es un gobierno y no un desgobierno como el que tenemos ahora mismo. Carmen Sánchez es presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cádiz. Que no puedo hablar, Carmen. No te preocupes, te he escuchado antes un ratito que veníamos en el coche y he visto... Dos días con 38 de fiebre aquí a las 6 de la mañana, imagínate. Y también nos acompaña Guillermo Utrera, que es secretario de Comunicación de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Buenos días. Bueno, buenos días. Y bienvenido. Bueno, pues hay una campaña que Nuevas Generaciones del Partido Popular ha llevado a cabo durante estas últimas semanas, creo que ha sido una campaña por el empleo, pero una campaña, según la planeabais y según la habéis llevado a cabo, una campaña que pretendía ilusionar precisamente a la juventud sobre que, a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades por el tema del empleo y por el tema del paro, que por cierto se ceba con la juventud, somos el país europeo con más alta tasa de paro entre los jóvenes, es posible y no hay que desilusionarse ante la adversidad, ¿no? Hombre, eso creo que es evidente, que desde el Partido Popular, desde las nuevas generaciones del Partido Popular, lo único que no queremos es desilusionar a los jóvenes, a ese millón de parados que tenemos en España, que son muchísimos y que, bueno, ven truncado pues ese éxito laboral o por lo menos esa salida laboral que todos tenemos una vez terminados los estudios, ya sean universitarios, ya sean formación profesional, ya sea cualquier estudio que se haga, pues todos tenemos por lo menos la ilusión de poder obtener un trabajo y empezar desde abajo. Sin duda, desde hace ya muchos años los jóvenes nos vemos truncado pues esa salida profesional, y ahora mismo es el 47% de la población juvenil de España el que está en paro, con lo cual es casi uno de cada dos jóvenes los que están en situación de desempleo, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Yo creo que la situación es muy dura, sobre todo para esos jóvenes que no pueden, pues hasta cierta edad, pues hasta los 30 y muchos ya, estabilizar su vida laboral y poder pues empezar a tomar decisiones sobre su vida personal, que yo creo que ese es uno de los principales problemas. Todas las campañas que llevamos a cabo desde Nuevas Generaciones son siempre ilusionantes, porque nosotros creemos que las cosas que proponemos, que las propuestas que hacemos tanto al Gobierno de Andalucía como al Gobierno de la Nación,
son reales y son factibles y se pueden hacer. Nosotros no llevamos a cabo, no proponemos nada que sea una locura ni que pues este sea una patochada. Todo lo contrario, todas las cosas que se proponen están muy pensadas y están hechas pues para que los jóvenes veamos y vayamos saliendo de este gran agujero en el que nos encontramos. Sin duda hacen falta muchas cosas y yo creo que es momento de pararnos y reflexionar. Tenemos una educación carente de muchísimas cosas. La formación universitaria no es todo lo bueno que debería de ser. Hace no mucho yo escuchaba a Raúl Perales, el presidente del Instituto Andaluz de la Juventud, decir que éramos los jóvenes andaluces éramos los mejores preparados. A mí me da mucha pena tener que contradecirlo, pero sin duda no somos los mejores preparados porque no tenemos la mejor educación, no tenemos la mejor formación. Y el problema empieza desde la base, ¿no? Y como empieza desde la base, a partir de ahí se van arrastrando muchísimos lastres que nos hacen pues que cuando nos incorporemos a la vida laboral, al mercado laboral, pues nos encontremos faltos de muchas cosas y sobre todo con muchas carencias que no se solventan pues simplemente pues con políticas como las que presenta el Partido Socialista. Carmen, precisamente hoy es noticia que la ministra de Igualdad, la gaditana Vivian Aído, quiere incorporar a la educación el tema de la igualdad o el tema del feminismo o el tema de la ley de género. Es que yo no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer, pero en cualquier caso, por lo que se ha publicado hoy en los medios, ¿qué opinión tenés? Es que yo creo que ella ni siquiera tiene claro dónde está. Ese es el principal problema de la ministra de Igualdad, que ella no sabe ni siquiera dónde está. Yo creo que, de verdad, creo que este discurso tan, no sé cómo decirlo sin llegar al insulto, pero tan flácido que tiene la ministra de Igualdad, pues lo único que está provocando es que las mujeres nos empecemos a sentir abochornadas, porque yo creo que escuché 400.000 euros para un curso de 800.000 euros para un curso de... Señora, se tendría usted que plantear sentarse y ver que esto no son políticas ni que es un ministerio que necesite ese tipo de políticas, sino que el feminismo no creo que haya que enseñarlo en las aulas. Yo creo que nos tendríamos que preocupar. Se aprende desde pequeñito. Exactamente. Y cada uno además sabe perfectamente si lo que quiere saber es el feminismo. El feminismo forma parte de la igualdad y de la educación de las personas. Yo creo que no hace falta que se le diga a nadie en una universidad, me imagino, en ningún aula, usted debe comportarse así y respetar tal cosa, cuando se supone que eso se adquiere como parte de la educación, uno en la familia, pero en fin. Ya lo que nos quedaba, claro, una materia troncal en la universidad. Sí. No, por lo que se dice y por lo que hoy publican los medios nacionales, de lo poco que se puede saber, porque sí. no te creas que ha contado mucho, dice que la idea más o menos es dar género e igualdad, no ha especificado mucho, y que hay que avanzar muchísimo en este momento, a pesar de que las mujeres, eso sí es cierto, Carmen, suponen el 60% de los licenciados en este momento. El avance es tremendo. Oh. Yo creo que sí, pero pienso que es más importante las políticas que se llevan a cabo, por ejemplo, y me salgo ahora del papel de Nueva Generación en el Ayuntamiento de Cádiz. Pues hay una escuela de igualdad, y escuela de igualdad con niños de 2, 3, 4, 5, 6 años. Yo creo que eso es mucho más importante que dar... ¿Cómo funciona eso? Pues la verdad es que es un programa muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de acudir varias veces, y desde personajes evidentemente animados, porque a los niños no hay mejor manera de captarlos que así, pues se enseñan. Hay una isla, que es la isla de la igualdad, donde existen personajes. Se intenta sobre todo que los niños desde pequeños sepan perfectamente lo que es la igualdad, y la igualdad no es más que los que estamos aquí o la que está aquí es igual que los que están aquí, ¿vale? Somos iguales hombres y mujeres. Yo no sé hasta qué punto es necesario un ministerio de igualdad. O sea, si los hombres y las mujeres somos iguales, ¿por qué este ministerio? Sí que es verdad que hay secciones, por ejemplo, la violencia de género sí necesita de un estudio, sí necesita pues de una dotación económica, sí necesita de unos recursos para poder afrontar este problema, esta lacra que tenemos los españoles. Pero de ahí ya a lo último es tener una asignatura troncal en la universidad. Yo creo de verdad que esta señora debería de plantearse muy seriamente qué es lo que quiere y qué es lo que quiere hacer con ese ministerio, porque hay mucho dinero dentro del Ministerio de Igualdad y creo que no se está destinando de la manera correcta. Te acompaña Guillermo Utrera, ¿verdad? Sí. Como Carmen está aquí hoy como presidenta de Nueva Generación del Partido Popular... Me vuelvo a cambiar. Exactamente. Vamos a hablar precisamente de Nuevas Generaciones. Guillermo, tú eres joven, universitario, estudias, si no me equivoco, los datos, segundo de Derecho, y
¿Cómo se le explica, tú que eres secretario de comunicación, cómo se le explica a un joven que se ha preparado, como tú te estás preparando, que va a terminar sus estudios, su carrera, su formación, después de dedicarle tiempo y dinero de la familia normalmente, y se va a quedar pues un poquito así mirando cómo crecen las flores en primavera? Es muy difícil. Es muy difícil. Yo veo mucha similitud de esta campaña de empleo con la que se hizo también en su momento hace 3 años, con la de cuando salió Chávez diciendo que todo aquel que tuviese 3.000 euros o menos iba a tener una vivienda. Eso era una mentira. Lo vendió antes de tiempo, lo vendió sin haberse aprobado, y de hecho se ha aprobado muy distinto a como estaba planteado. Y estuvimos calle por calle, persona por persona, ciudad por ciudad, diciendo que eso era mentira. Y nos vemos en la obligación de decir la verdad, de ilustrar con nuestras campañas, de ya sea de empleo, de juventud, de educación, cuál es nuestro punto de vista, cuál es nuestra realidad y cuáles son nuestras propuestas. Es complicado dar a entender a las personas que hoy en día puede ser licenciado y no conseguir un empleo. Es muy complicado. Ayer mismo hablaba con unos compañeros sobre este tema, y la verdad es que lo que hay en el ambiente es mucho pesimismo. Mucho pesimismo por una gran formación, por dedicación exclusiva a la educación y a la formación, con una edad que antiguamente ya había personas trabajando, y que si nos dedicamos a esto exclusivamente y luego no tenemos una salida laboral, pues nos vemos abocados a estar en casa, a no poder emanciparnos, no conseguir un empleo digno y, en definitiva, a no desarrollarnos como personas, ¿no? Yo creo que esto hace falta medidas urgentes, medidas claras, hace falta un pacto por la educación, un pacto nacional ya, un pacto en el cual unan esfuerzos y aunen criterios gobierno y oposición, y la oposición de España es el Partido Popular. La oposición no son partidos nacionalistas para mayoría simple que cambien votos por dinero, sino que se tiene que preguntar al Partido Popular, se tiene que preguntar a los sindicatos, a los estudiantes y a los profesores. Y yo creo que haciéndolo ahora, que estamos en época de crisis, que hay que apostar y que hay que invertir por el empleo y por los jóvenes, cuando volvamos a tener otra crisis, que supongo que la tenemos, porque esto es algo cíclico, no estaremos en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Lo que es lamentable son las hornadas, por así decirlo, que salen de nuestras facultades y de nuestras universidades, de jóvenes licenciados con un futuro incierto, por otra parte, porque claro, hay otra parte también que habría que mirar, y que el empresario tampoco apuesta demasiado por la juventud, una generación, por otra parte, Carmen Guillermo, bien preparada. Quiero decir, no se le dan oportunidades, se opta por la experiencia más que por la innovación, de gente recién salida, como digo, de nuestras facultades en España. Eso es un poquito un círculo vicioso, es una pescadilla que se muerde en la cola. ¿Qué opináis? Sin duda, es la pescadilla que se muerde la cola. Y además, pues yo creo que hay una cosa que no fomentamos en España ni en Andalucía, y es a los jóvenes emprendedores. A lo mejor nos fijamos mucho en los jóvenes universitarios, ¿vale?, que salen preparados, que salen con su formación, pero hay otro tipo de formaciones que creo que habría que potenciar un poco más. Y además hay otro tipo de jóvenes que quieren dedicarse, por ejemplo, a montar una empresa. El año pasado han sido 400.000 las empresas que han cerrado en España, 400.000 sueños rotos de 400.000 personas que no han podido llegar pues a demostrar lo que valen pues con una empresa. Yo creo que a estas personas, que supongo y además me imagino que la mayor parte serán jóvenes emprendedores, jóvenes con iniciativas, jóvenes con una manera distinta de ver la realidad, pues a ellos no se les ha permitido llevar a cabo su trabajo. Entonces creo que es muy triste que en esta España en la que vivimos, en el siglo XXI, donde creo que estamos tan avanzados en muchas cosas, estamos pues dando pasos de cangrejo, pero agigantados para atrás en el tema de los emprendedores. Son muchísimos los jóvenes que quieren y que pues tienen este tipo de iniciativa, y creo que tendríamos que apoyarlo. Evidentemente los jóvenes universitarios son los más numerosos, y es muy duro escuchar. El otro día además en un centro comercial me encontré con un compañero y me decía que iba a ser de ahora de los ingenieros técnicos, que ellos tenían un problema, que ahora iban a la universidad a intentar formarse dentro de las ingenierías superiores, pero que claro, con un trabajo y estando en la facultad, pues que les resultaba totalmente imposible, porque ahora con este nuevo plan Bolonia no tenían muy claro qué es lo que tenían que hacer. Yo creo que esa situación en la que nos vemos mucho, de inestabilidad en todos los sentidos, me refiero a inestabilidad en el que estamos en la universidad, pero realmente no sabemos lo que estamos haciendo.
¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema universitario no está bien definido. Estamos en ese tránsito, en ese trance de pasar del plan que teníamos antiguamente ahora al nuevo plan Bolonia, sin adaptarnos al 100%, y entonces estamos un poco sin información, porque realmente el plan Bolonia nos lo han intentado tapar. Nosotros hemos intentado sacar campañas del plan Bolonia y nos la han tapado una y otra vez. Entonces yo creo que esta situación en la que nos encontramos de desinformación, mira que hay que apoyar siempre, y yo creo que hay que daros las gracias a los medios de comunicación porque nos hacéis llegar, porque hacéis llegar nuestro mensaje a los oyentes, hacéis llegar nuestro mensaje a través de los periódicos, pero creo que muchas veces luchamos contra un muro de piedra, pero un gran muro de piedra. De desidia, ¿no? Es que hay una cosa que parece como incongruente, es decir, hay gente que se preocupa, y a mí me lo han comentado incluso conocidos con hijos en estudios universitarios. Parece mentira que un país como el nuestro invierta una cantidad importante de recursos económicos en la formación de jóvenes que posteriormente no tienen salida profesional. Claro. Eso es un problema de falta de previsión, de un sistema docente que no funciona. ¿De qué creéis vosotros? Es que también hay que tener en cuenta que al estar transferida la competencia de educación, depende mucho también de cada comunidad autónoma. Andalucía tiene un problema muy grave de falta de previsión. Se ha ido dando dinero, partidas de dinero, que realmente no han llegado o no se han gestionado bien, que al fin y al cabo es lo que pasa siempre con todas las competencias en Andalucía, es decir, el dinero llega y se gasta donde se vea conveniente. Las aulas prefabricadas es el día a día de Andalucía y es una vergüenza. Entonces, si tú a un alumno que tiene 10, 12 o 15 años lo estás acostumbrando a mala infraestructura, a docencia deficiente, a que haya un profesor que falte y no se les reponga, a el bullying, es decir, a una serie de problemas de educación, no puedes pretender que esa persona después, cuando llegue a, si es que llega a la universidad, esté bien preparado. Digo que el plan Bolonia es altamente beneficioso, por lo que propone, por lo que plantea, no se ha explicado bien. El problema que está es que una parte del plan Bolonia que se quiere instaurar ahora en toda Europa ya se lleva haciendo en otros países europeos desde hace 20 años, 15 años, y que ahora están saliendo personas mucho más preparadas. Y como esto es un planeta globalizado, hay una competencia demasiado grande como para nosotros los andaluces, los españoles, podamos competir con esas personas. Tenemos una carencia importante de idioma, una carencia importante de cálculo, de lenguaje. Evidentemente, si no ponemos remedio ya, vamos a conseguir que vuelva otra vez las personas poco cualificadas, que vuelvan a intentar conseguir un trabajo bastante precario y que vuelvan todos otra vez a la precariedad y a la poca fiabilidad, ¿no? Yo creo que hace falta que las personas estudien, también el gobierno dé una garantía de futuro y sobre todo ser más competitivo. Yo creo que esa es la clave de ser competitivos en el futuro en Europa. Es una de las claves. Por eso esas campañas que lleváis a cabo por intentar explicar a la juventud que al final del túnel siempre se encuentra luz, naturalmente, pero que es muy importante también, como aquí se ha comentado, por parte de otros responsables, también políticos, en este caso municipales, la formación. Eso es importantísimo. Es algo a lo que no podéis renunciar, incluso en momentos en los que, bueno, por motivos de coyuntura laboral, social, económica, no se encuentra el trabajo. No se puede pretender, sería la utopía, salir licenciado de una universidad y trabajar al día siguiente. Eso es complicado. Pero durante ese tiempo sí es la formación. Es algo en lo que vosotros, Carmen y Guillermo, insistís mucho, las campañas que dirigís a los jóvenes, ¿no? Yo creo que sí. Como bien decía Guillermo, la formación es importantísima, pero creo que el problema empieza, pues, en el, a lo mejor me he hecho pues a muchas personas en contra, pero creo que la educación y la falta de educación que quizás tenemos y la falta de valores y la falta de formación empieza desde pequeños. Yo creo que el sistema no está bien enfocado, o es mi punto de vista, y creo que es compartido con muchos jóvenes de nuevas generaciones y con nuestro partido, por supuesto. No está bien enfocada y realmente tenemos una falta de una carencia de formación que, como decía Guillermo antes, se traduce en que no podemos competir con el resto de Europa, que no nos podemos ir a Francia, no nos podemos ir a Alemania a optar por un trabajo, porque evidentemente habrá mucha gente mejor formada que nosotros. El plan Bolonia es muy bueno, sin duda el plan Bolonia es una de las mejores ideas, porque además nos ponemos al mismo nivel, pero evidentemente no podemos ponernos al mismo nivel si desde abajo no hemos empezado. El arbolito es desde chiquitito, ¿vale? No puedes tener una educación primaria y una educación secundaria nefasta, por lo menos en Andalucía,
¿vale? Nefasta en Andalucía, y después querer en la universidad colocarnos a la altura de Europa. Es que no podemos, o sea, es que es un planteamiento, creo que de necios, porque ¿cómo se pretende salvar ese gran escalón que existe entre España y Europa? ¿Cómo lo pretenden salvar? ¿Con una universidad de calidad? Perfecto, pero si a esta gente, si a los pequeñitos no los formas bien, si no les das una educación a la altura del resto, evidentemente no vamos a poder hacer nada. Nosotros siempre pretendemos y lo que queremos es sumar, y por eso hemos presentado cientos y miles de propuestas, no solamente al Parlamento de Andalucía, sino también al Gobierno de la Nación, pero nos encontramos con lo mismo que le hizo, además yo creo que el gesto se va a quedar durante mucho tiempo, ese gesto que le hizo el señor Griñán a Javier Arenas cuando le fue a presentar las propuestas de la crisis. Lo mismo hacen con los jóvenes, ¿eh? No nos engañemos. El Partido Socialista nos cierra la puerta, las puertas continuamente, y yo creo que están muy equivocados porque nos utilizan en las elecciones, nos quieren vender 6.000 euros para el que siga en bachillerato, 600 euros para el que haga, no sé, el Pino Puente, 3.000, para los que tengan menos de 3.500 euros, cobren menos de 3.500 euros una vivienda, para... son todo mentiras, son todo cortinas de humo, sobre todo en las elecciones. Y en la fotografía de las elecciones siempre detrás hay gente joven. Siempre. La diferencia del Partido Socialista con el Partido Popular es que los jóvenes estamos aquí. Y es que los jóvenes trabajamos, y es que los jóvenes tenemos equipo de trabajo, y es que los jóvenes proponemos. Estamos elaborando propuestas electorales a nivel local y a nivel andaluz. ¿Vale? Y a nivel provincial también, para presentarlas a nuestro partido. Y todas esas propuestas se llevan después en los programas electorales. Y creo que eso es lo que hay que hacer con los jóvenes. No nos pueden seguir dando la espalda, porque es que nosotros somos el futuro. Es que nosotros somos los que, gobernando, trabajando con empresas, con lo que sea, vamos a estar ahí dentro de 20 años. ¿Cómo nos van a cerrar las puertas? ¿Por qué nos van a cerrar las puertas? Un 50% de paro juvenil es una locura. Un 40% de abandono y de fracaso escolar es para echarse las manos a la cabeza. Es que somos un país casi subdesarrollado. Con estas cifras somos un desastre. Es que las organizaciones juveniles, las organizaciones que trabajan con jóvenes, se ven desbordadas. Porque es que no saben qué hacer con un 40% de gente en la calle. Carmen Guillermo, vosotros estáis en la calle, tú además... creo que un poco más que Carmen, porque andas en proceso formativo, estás estudiando sí. En este momento. Tú, Carmen, has terminado, estás estudiando. Y he vuelto a ¿Y has estudiar. Vuelto? Sí. Bueno, eso es una magnífica noticia. Eso sí que es una notición, me encanta. Sí, sí. Pero bueno, los dos están en contacto con la calle. Vamos a ver, aquí no hay Dios quien se emancipe. ¿Cómo te emancipas ahora mismo? Sí, esa es la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Es la pregunta que yo os hago los dos. ¿Cómo nos emancipamos ahora? Yo ya me emancipé hace tiempo. Pero ¿cómo lo hacemos ahora si tienes... pues primero, dificultades de acceso al mercado laboral, y más ahora en los momentos en los que estamos. Segundo, si logra algo, lo de los 1.000 euros y date con un canto en los dientes. Y tercero, tenemos una ley de derecho a la vivienda, que no sé si es que tiene un efecto de aplicación directo sobre los jóvenes. No lo tiene. Entonces yo quisiera que me describierais un poco el panorama que a vuestro alrededor observáis y me dijerais qué opináis. Bueno, lo primero, que ya que estoy estudiando derecho, al menos que valga para algo, ¿no? Venga, el tema del derecho a la vivienda y la ley del derecho a la vivienda no es algo directamente aplicable, ¿de acuerdo? Lo que dice es que el gobierno tiene que fomentar los cursos, fomentar las iniciativas para que esas personas, jóvenes y no jóvenes, accedan a una vivienda. Lo que sí es cierto es que la emancipación, no se puede pretender que una persona se emancipe en el siglo XXI igual que se emancipaba en los años 80-70. Es ridículo, porque han cambiado el modelo social, han cambiado los jóvenes, han cambiado las exigencias sociales. Yo creo que tampoco es un problema demasiado grave, y puede parecer impopular, que antes se emancipasen a los 20 años y ahora emancipemos a los 28, a los 30. Lo que sí veo importante es qué se hace en esos 10 años. Eso es lo importante. Es decir, si tú te dedicas a parasitar en tu casa, hay un problema. Pero cuando tú te dedicas a formarte, a buscar un empleo y a buscar estabilidad, yo creo que tú puedes colaborar en tu casa, yo creo que tú puedes acceder a... Es decir, puedes hacer ese pacto, ¿no?, con tu familia, de decir, bueno, estoy 10 años más, pero consigo irme con garantía. El problema está cuando tú haces tu parte, tu esfuerzo, que es el de estudiar y trabajar, pero es que no te dan ni siquiera ni una sola oportunidad de trabajo, y no te dan la oportunidad de irte porque no hay ni siquiera casas. Yo creo que la verdad es que el tema de emancipación hay que abordarlo de un punto de vista un poco más pragmático, un poco más realista.
estamos metidos en una nube. Yo creo que hay que fomentar, por ejemplo, el tema de el alquiler con derecho a compra. Hay que fomentar que los caseros que alquilen casas a los jóvenes tengan un plus. Y hay que fomentar, por lo menos, que las políticas sociales de vivienda que haga el Partido Socialista al menos sean reales. Porque yo estaba mirando el otro día, por curiosidad, el tema de la página web donde vienen todos los requisitos para emanciparte, darte los 200 euros, y te dicen en la cara, en la página web de oficial, que está tardando 9 meses en llegar. Entonces, ¿tú cómo quieres irte? Si tú vas, pagas, y a los 9 meses te pagan los 200 euros. Entonces, ¿qué clase de ayuda es esa? ¿Cómo vas a trabajar y compaginar el alquiler, los estudios, el trabajo? Es decir, ¿cómo lo haces? Y con mucho arte, y no comiendo. Nos estamos encontrando desde hace no mucho tiempo hacia ahora mismo un problema que no sabíamos que existía. Y es que cualquier joven que tenga un trabajo de becario, ¿vale? No un trabajo de mileurista, sino un trabajo mínimamente remunerado, y además, esos que se cobran 400, 500 euros, y además haya pedido la ayuda para la emancipación, ¿vale? Esa ayuda que te dan de 200 a 250 euros, pero a cobrar a partir de los 9 meses. O sea, esto ya es... Un parto. Exactamente. Es el colmo de la risa. Bueno, pues, si superas los límites, te hacen declarar. Tienes que hacer la declaración de la renta. Ya esto es increíble. O sea, por recibir una ayuda vas a tener que, si superas los límites, tienes que declarar y encima aportar. Bueno, entonces, ¿para qué quieres la ayuda? Uh-huh. Oye, otra leyenda urbana, el perfil de nuevas generaciones. Todo el mundo lleva que seis de colorcitos, como lo de la canción. En fin, ¿cómo es la gente de nuevas generaciones? Pues mira, no. Vamos a desmontar ya leyendas urbanas. A el ver, mercadillo, ¿no? Has dado con el blanco. Es el tema que me toca a mí, la fibra. Pero tú tranquilo, ¿eh? Todo el mundo no ama a esa Laura, evidentemente. No, qué va. Mira, yo no llevo pulsera. No llevo relojes de España, no llevo camisetas con el escudo, ni zapatos horteras, ni nada por el estilo. No lo llevo, las cosas como son, hay gente que lo lleva. Yo creo que los valores del Partido Popular se nacen con ellos, se nacen. Y no porque tenga una pulsera de España, ni el Partido Popular, ni nuevas generaciones, vas a ser más popular que otro. Yo respeto a aquellas personas que lo llevan o que se sienten identificadas con ese tipo de merchandising, ¿no? Uh-huh. También pienso que la persona del Partido Popular somos mucho más normales de lo que se imagina. Mucho más normales. Estamos incluidas en lo de una juventud del siglo XXI. Te contaré, normal. Si se toma una copa y lo detienen. No. Y luego pide disculpas. No, claro. Es que somos normales. A ver, y además estaba de despedida de soltero. Si es que lo de Nacho Uriarte ha sido de libro. No te va a tomar un copa. Somos personas con más valores. Evidentemente, si nos quieren tachar de conservador porque ponemos por delante en nuestra escala de valores antes un pacto para la educación que gastar millones y millones en una reforma del aborto que no hace falta para nada, pues sí, soy conservador. Vale, sigamos con el perfil, que me gusta, que yo creo que lo tienes clavado eso como sí, una sí, fina, no, ¿verdad? Es que es eso. Es que es muy duro encontrarnos todos los días, y os lo digo de verdad. ¡Es pepero! No, es que tu padre es banquero. Eso. Mira, mi padre, empresario. No, es que tú eres una niña de papá. Mira, perdona. O sea, ni los jóvenes, además, la última discusión, recuerdo perfectamente que fue en el autobús de vuelta a Toledo de esa convención nacional. Hace una semana con el conductor. El conductor de nuestro autobús, que es un chico, además, súper apañado, holgado, al cual le mando un saludo, que siempre nos lleva por toda España. No va. A todos lados. Que os lleve bien. A todos lados. Y que nos decía, bueno, es que vosotros, evidentemente había, que quede claro, había dos conductores. Uno, porque Toledo estaba bastante lejos, uno el que conducía y él, pues que se puso a charlar claro, con de nosotros. Cara a la dirección general. Claro, a ver si van a pensar que íbamos charlando con el conductor, que eso es una ilegalidad. Bueno, pues charlando, él nos dijo que, es que vosotros sois como muy pepero, es que se os nota que sois de nueva generación. Y le digo, del Partido Popular, no dijo de nueva generación. Y digo, bueno, pues tú explícame. ¿Qué es eso de que se te nota? Claro, es que no sé, igual tenemos, no sé, los ojos, Dice, no, es que todos sois niños de papá. Digo, ¿cuál es el motivo? Digo, ¿tú conoces a mi padre? ¿Conoces al padre de este señor? Además éramos bastante, éramos 25 en el autobús y estábamos... Presumo que la conversación fue subiendo... Sí, fue subiendo de tono porque es algo que nos molesta, porque nosotros nos pateamos la calle, nos hartamos de hacernos kilómetros. Ese fin de semana a Toledo salimos a las 3 de la mañana de la madrugada del sábado. Fuimos a Toledo, estuvimos todo el día trabajando, ¿vale?
y al día siguiente nos volvimos para Cádiz. O sea, son muchos kilómetros los que nos hacemos en la provincia, los que nos hacemos trabajando día a día y... Os mandan al Alcalá de los Gazules el día antes. No nos mandan, nosotros fuimos. Espérate, que aquí un servidor estuvo en la cuesta, de entrar al Alcalá a las 9 de la mañana con un viento, a la gente, pasa, no, ahora tú espérate, venga, ahora tú blusa, venga, ve subiendo. Es que somos... a ver, claro. Para que somos niños de papá. Son estereotipos que para nada tienen que ver con... Y que hay que romper sobre todo. Claro, porque son leyendas urbanas. Yo creo que quien nos esté... Hombre, algún pije María ha habido, ¿eh? No, a ver, exactamente, como dicen y como se metían con nosotros, los Borja y los Pocholos existen, claro. Por supuestísimo. Y además nosotros no los criticamos. O sea, dentro de un partido tiene que haber de todo. Vale, claro. No se puede ser sectario. Pero... Jolín, es que no somos la mayoría, ¿sí? Es que... No, además es una organización fuerte ahora mismo, porque además es una organización con representación y que... influye y tiene su autonomía en el Partido Popular. Total, a ver, yo creo que explicáis eso, porque... Pero va a ser después de una pausa que tenemos que hacer para publicidad. A ver, aquí no hablamos con el conductor, pero respetamos su criterio. Las 9 de la mañana, 7 minutos, enseguida seguimos. La Unidad Alerta es un programa de intervención y asistencia directa que el Ayuntamiento de Cádiz destina a las mujeres víctimas de violencia de género. Este servicio presta atención inmediata de los casos de violencia a partir de las llamadas recibidas al teléfono gratuito 921 21 30 de la Policía Local de Cádiz. La Unidad Alerta cuenta con la asistencia de una abogada criminóloga especializada en violencia de género las 24 horas de todos los días del año. Ofrece una asistencia integral, ayuda psicológica, laboral y jurídica a las víctimas de violencia de género y a sus familias. Que todos ganemos en calidad de vida y en una ciudad en la que apetezca pasear es uno de los objetivos del programa de plantación de árboles singulares. En los últimos 2 años, el Ayuntamiento de Cádiz ha plantado 900 árboles, de los cuales 70 son especies singulares como dragos, olivos, algarrobos o palmeras. Trabajamos por las personas, con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Se desconocen las causas evolutivas que llevaron a la desaparición del hombre de Neandertal. Lo que sí es seguro es que neandertales y cromañones cohabitaron las mismas regiones europeas durante miles de años. ¿Cuáles fueron entonces las determinantes diferencias evolutivas? ¿Todavía compras el periódico? Viva, el periódico gratuito de tu ciudad. Cuestión de evolución. El 3 de abril se producirá el apagón analógico de la televisión en España. Para que no te quedes sin tu televisión. Onda Cádiz, televisión digital terrestre. Las 9 de la mañana y 11 minutos. Continuamos adelante en Buenos Días en esta mañana de jueves 18 de marzo de 2010. Estamos compartiendo estos primeros minutos del programa La Mesa con Carmen Sánchez, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, y con Guillermo Utrera, que es secretario de Comunicación de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Por cierto, que estamos hablando de ese estereotipo, ese prototipo o dibujo perfil del joven que se le presupone
que es del Partido Popular, se le dice otra palabra mucho más fea, que no voy a decir yo ahora porque no creo yo que venga a cuento decirlo. Y estábamos diciendo, sí, se os conoce de esa forma. Sí, sí, es muy duro, pero es así. Es muy duro. Y además es mentira. Y es mentira, pero estábamos hablando... Papeles cambiado bien, no hablamos. Claro, estamos hablando más efectivamente el joven del Partido Popular, partido concretamente que estamos hablando, no tiene por qué tener un perfil definido, puede ser cualquiera, de clase media baja, media alta, de cualquier tipo de clase. ¿Por qué se os encasilla y califica siempre de esa forma? Porque interesa. Ahí está. Porque conviene vender que claro. Nosotros somos los niños pijos, los niños de, aunque sea la palabra esa que no, nosotros parece que queda mejor que seamos los niños pijos, los niños de papá, los niños. Y yo creo que los niños pijos y los niños de papá están en el partido contrario, ¿eh? A ver. ¿Por qué? Sí. Bueno, cuento la anécdota. Es que he contado una cosa en venga. Publicidad y me obligan a contarlo ahora. Un día de esto vamos a hacer eso de abrir los micrófonos al revés. Cuando estemos en publicidad que se escuche todo. Algunos lo vamos a hacer. Bueno, estaba hace un mes en un debate en un instituto de Chiclana que llamaron a un representante de Izquierda Unida, uno de Juntos Socialistas y yo por el Partido Popular, hablando del Plan Bolonia, sobre todo hablándole a los chavales de bachillerato del Plan Bolonia. Y apareció el de Juntos Socialistas, que por cierto ya está trabajando, vamos a dejarlo trabajando, en el evento de Chiclana, como auxiliar administrativo desde que entregaron el Partido Socialista después de la moción de censura. Trifásico, ¿no? Claro. Es más que lo sabe, me está escuchando y que me da igual que lo sepa. Pero amigo tuyo, además. Sí, sí, somos colegas. Vale. Bueno, amigos como tú. Y iba, claro, como está cobrando de dinero público, ¿no? Porque se nota, ¿no? Pues iba con su camisa a cuadro, con su jersey puesto a la espalda, con un pedazo de nudo bien hecho y un montón de gomina con el pelo para atrás, que parecía que nos habíamos cambiado los papeles, que iba a decirle, bueno, me voy a sentar yo aquí y tú te sientas aquí, ¿no? Y me deja el puesto de trabajo además. Y me lo deja aparte, ya que estamos, que me hace falta. Pero, y bueno, y hablando del Plan Bolonia, que sí, el PSOE bien, que sí, en fin, que son una persona que son interesadas. Y tú estabas hablando del tema de si no tenemos cierta autonomía en el partido. Sí, y, sí. Y te lo quería comentar. Esa pregunta ha quedado. Te lo quería comentar porque ¿son ellos. ¿Son los chicos del partido o ellos son la los chicos del partido? Juntos Socialistas son los chicos del partido. Son el fondo de la fotografía. Claro. A ver. ¿Qué conviene? Claro, porque nosotros lo digo. Eso es muy duro, lo digo con libertad. Van a venir los Juntos Socialistas y nos van a llamar. Nuevas generaciones. Que llamen, que llamen. Tiene la potestad y tiene la cierta libertad para poder pegarle en cierto momento un tirón de oreja a más de uno del partido y decirle, oye, mira, que sepas que nosotros no pensamos esto, ¿vale? Que sepas que somos una organización muy importante, que somos muchos los que tenemos que apoyarte y que tienes que mirar por nosotros, ¿de acuerdo? Y que si el Partido Popular piensa tal cosa en tal tema, puede que no va a hacer ese desmarque. Por supuesto que sí. Entonces, Socialista tiene que ser, son los palmeros del PSOE, son los palmeros. Y ellos lo saben. Te veo muy en tu papel, ¿eh? No, mi papel no, es que es la realidad, ¿no? Y yo creo que Nuevas Generaciones en ese sentido, que si entra, tiene la libertad de poder pensar lo que quiera y poder decírselo con tono, ¿no?, afable, ¿no?, y decírselo, pero... Pero vuestras relaciones son buenas, ¿verdad? Por supuesto que sí. Es decir, ¿cómo os lleváis entre las relaciones políticas de distintos signos, Carmen? Depende con quién. No, depende no, con quién. Es una pregunta. Depende ¿cómo con os lleváis? Quién. Una relación, supongo yo, que cordial, me imagino, pero manteniendo... Cordial, por supuesto, evidentemente... yo, por ejemplo, soy una persona muy visceral y yo esto lo llevo por dentro, me corre por las venas y no lo puedo evitar. Entonces, Carmen le cae. Entonces sí que reconozco que me cuesta mucho más trabajo entablar una conversación después de haber a lo mejor mantenido cierto rifirrafe. Exactamente. ¿No? Pero es verdad que, por ejemplo, con Raúl Perales, que tuvimos un debate aquí, yo creo que además bastante interesante, pues hace cuestión de 2 o 3 meses, la relación es buena, porque además tenemos amigos comunes, él tiene un familiar que es amiga mía desde hace muchísimos años, y yo creo que evidentemente muchas veces hay que dejar a un lado la política. Lo que sí, y a nosotros nos duele en el alma, es que nosotros llevamos y tenemos muy claro lo que queremos como organización, tenemos muy claro lo que queremos como proyecto de Andalucía, como proyecto de España, como proyecto de Cádiz. Eso nosotros lo tenemos muy trabajado. Entonces, como sabemos lo que queremos, pues de ahí que quizá nos cueste mucho trabajo aceptar pues esa desidia que existe en el Partido Socialista en torno a los jóvenes. Nosotros sabemos lo que queremos, sabemos que tenemos que hacer un pacto por la educación, sabemos que la formación hay que mejorarla en todos los sentidos, no solamente en el universitario, sabemos que a los jóvenes no se les puede dejar hasta los 33, 35 años sin emanciparse, sabemos que los jóvenes tienen problemas reales que hay que ayudar a solucionarlos, y como sabemos, como es que esa realidad, como la trabajamos todos los días... Claro.
duele mucho. Habla de Raúl Perales. Oye, ¿qué te dice Raúl? ¿Hay mucha resistencia al cambio, al rejuvenecimiento del Partido Socialista? ¿Eso que quiere Griñán? Yo creo que en el fondo... El tema es que meter a gente de 30 años en la ejecutiva no significa hacer el cambio, ¿eh? No nos equivoquemos. Bien, es que venimos aquí a vender la moto. Pero Felipe consiguió el poder en el 31, fue presidente con 40 años y nadie se metió con él. Quiere decir, algo habrá que hacer, porque hay que rejuvenecer los cuadros de los partidos. Cuando se habla del tema este de emancipación, de apostar por los jóvenes, un poco efímero, ¿no? Pero si vas a lo tangible, a lo que se ve, pero no hablo de Chiclana. El Partido Socialista, Juventud Socialista de Chiclana, tiene una organización, bueno, aceptable, ¿no? Tiene bastante. Y Román, que es el cabeza de lista, no apuesta por ello. No los mete. Es que no apuesta por ello. Es que no le da la oportunidad ni siquiera a uno. Y los hay. ¿Le votarán? Pues hombre, supongo que sí, porque son sus palmeras. Pero es que no... ¿Y no... el PP de Chiclana hace...? Por supuesto que sí. ¿Sí lo hace? Tenemos al concejal más joven. De los 25 tenemos que hacer más joven. Que Andrés Núñez. Secretario general del partido, que tiene mi misma edad. Pues sí. Es decir, y es secretario general del partido. Y esperemos que en 2011 pues se siga apostando, que seguro se ha apostado todavía por los jóvenes en el Partido Popular y en otros partidos. Hay una cosa que es la cuota. Ellos nos meten por cuota, igual que querían que se metieran a mujeres en las listas electorales por cuotas, cosas que me parece, y lo sigo diciendo, no me importa. Si hay 10 mujeres buenas en una lista, hay que ponerla. Por supuesto. ¿Vale? Y si hay 10 hombres buenos en un partido, hay que ponerlo. Y no pasa absolutamente nada. En un momento determinado en la historia de este país fue necesario. Sí, pero fue necesario que todos los partidos se pusieran las pilas. Ahora creo que todo el mundo va por la paridad y todo el mundo tiene claro ya que eso es un asunto superado. Pero hubo que hacer algo como la cuota. Perfecto, Carmen, pero creo que ahora mismo... por supuestísimo, y no digo que no. Pero ¿por qué quizá si hay 10 mujeres brillantes en una localidad no se pueden poner 10 mujeres de primera de puestos de salida en una lista? Yo estaba ayer, es muy duro, Guillermo, Carmen, eso también. Guillermo estaba ayer en la reunión de la Confederación de Cajas de Ahorro y bueno, con todos los respetos, ahí lo que había era mucho señor, pero yo no he visto ninguna presidenta de una caja de ahorro. Claro que no. Y eso que las fuerzas políticas tienen un enorme peso en la estructura, en el funcionamiento y en los órganos de decisión. Las señoras estaban como acompañantes y tenían un programa de acompañantes para ver Sevilla, para acá, para allá. Y a mí me pareció tremendo. Es decir, bueno, está el señor Quintas este, está el señor Medel, todos con mucho respeto, pero no había ni una sola mujer en un consejo de administración, al menos visiblemente, y menos presidiendo. Y eso sí estaba dentro de la ley, claro, si no me equivoco. Claro, pero entonces a mí me parece muy bien que la señora ministra de Igualdad pues plantee lo que plantea, pero, por ejemplo, en las cajas de ahorro ya le podía decir a quien le tenga que decir, Zapatero, que lo tiene cerquita, que introduzca la paridad y que es que no hay mujeres válidas en las estructuras de las cajas de ahorro. Estoy completamente convencido de eso. Hace 15 días destacábamos como noticia, que no tenía que serlo, aquí la primera mujer rectora de una universidad en la historia de España. Y se destacaba como una noticia. Y no debiera, repito, desde con lo cual eso de la paridad establecida por número y por clausus y no sé cuánto y tal y cual, como tú bien dices, si hay 10 mujeres que realmente merecen la pena, son las que dan el callo, están preparadas, se meten en una lista. Ya es la ley, Guillermo, ya es la ley. Ya no es que haya una voluntad política, es que eso es ley. Como si hay 15 hombres que sean 15 hombres magníficos, conforman una lista. Y no hay que decir, tengo que equilibrar aquí entre mujeres y hombres. Ese es el problema. En cualquier caso, la cuota es igual para los jóvenes en el Partido Socialista. Nosotros, y además a mí no me duele en prenda de decirlo, en un equipo de 18, 6 somos menores de 30. Claro. ¿Vale? En el equipo del Partido Popular que gobierna la ciudad de Cádiz. Pero eso, ¿vale? Por ejemplo, ¿por qué no hacemos una fotografía de cómo es el equipo ahora mismo? Pues el equipo somos 18, ahí está Clara Posadas con 25, está Santi Posadas con 27, Ana Mestrillo con 28, Bruno García con 30, ¿vale? La media de nuestro equipo son 42 años, ¿vale? La media más joven. Exactamente. Según el baremo de Griñán, sois jóvenes. Somos muy jóvenes. Nos vamos a Adra, en Almería, y es un equipo en el que hay una concejal con 20 años, ¿vale? Nos vamos a San Fernando. San Fernando. Hay una concejal con 20 años. Nos vamos a Chiclana, y el teniente de alcalde de presidencia era Andrés Núñez con 28 años. ¿Qué tiene ahora? Hace un año y medio tenía 26 y medio. No, si el rejuvenecimiento tiene que hacerlo
Pues el Partido Socialista... Es que huele a viejo. Clarísimo. O sea, vamos a hablar claro. Es que tú entras en el planteamiento... Oye, por cierto, Guillermo, ¿qué te parece la sesión de autoayuda ayer que tuvo el compañero Cabaña? Bueno, yo la vez Cabaña sabe que no hablo. No es mi tipo. Sabe Cabaña que no hablo. No, porque, no, porque Cabaña... Mira... Si te escuchan en el Cabaña pasado... Cabaña hizo mucho daño... Muy seguido en el Cabañas hizo mucho daño en Chiclana con el cuatripartito y es... Ya que no puedo con él, lo siento. Me hizo muchísimo daño con el cuatripartito, con la moción de censura. Vendió a Chiclana. Pues la yo le por animo. Por partes. Está dolido, Guillermo. Muy dolido. Por esto mismo, porque sentimos el Partido Popular y sentimos el daño que nos hacen. Yo le invito, no solamente a Cabañas, sino a todos los dirigentes socialistas, a que hagan realidad a los jóvenes. No solamente los cargos de confianza en diputación, ¿eh? Sí. ¿Vale? Que sino que haga realidad, que los cargos públicos, que los cargos políticos sean de verdad... Gente joven, ¿qué es lo que le hace falta al Partido Socialista? Hay una gente y un personal muy preparado, y yo creo que, bueno, tú eres también estudiante, pero tienes un cargo público en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, y tu responsabilidad como presidenta de Nuevas Generaciones, tú eres universitario, pero no eres el universitario hijo de papá, que vive con como quiere, sino que vive como un chaval cualquiera, con una beca a trancas y barrancas, estudiando, no tiene el coche que normalmente le suelen comprar a los papás, ni ropa de marca, como se puede comprobar, sino es un chaval que se busca la vida como puede, trabajando en verano para ganar un par de duros y seguir con su carrera y defendiendo unas ideas como defiendes en el Partido Popular. Cuando veis en la televisión, por ejemplo, hay una plataforma digital, no recuerdo cuál es ahora, que hay un programa que se llama Mamá o Papá, tú no mires. No sé si lo habéis visto alguna vez. No. Bueno, pues eso no, he visto lo de la generación. No estamos tan avanzados en TDT como tú, ¿vieron? No, simplemente que me lo encontré. No me da tiempo a ver tantas cosas. Me lo encontré otro día por casualidad y me llamó mucho la atención. ¿Y es plataforma? Es una cadena digital. No sé si es Neox o Nova, no lo sé. No te puedo decir. Pero es un programa que se llama Mamá o Papá, tú no mires. Y es un reportaje, son unos documentales que se les hace a los chicos, a los estudiantes, con becas Erasmus fuera de España. Ah, bueno, claro, sí. Eso fue un reportaje de Españoles en el Mundo. No, es un programa... Que también se hizo sobre las becas Erasmus de lo bien que viven los chavales. Es un programa dedicado específicamente a ellos. Sí. Entonces, a mí me llamó la atención, porque, bueno, se muestra el lado de los jóvenes que estudian, evidentemente, fuera de España, porque se les dice, bueno, se accede a través de tal organismo, tal beca, pero muestran la otra parte del joven que se va fuera de España, mamá, tú no mires, porque se divierte o se emborracha, etcétera, etcétera. Al joven que le dan 100 euros al mes. Efectivamente. ¿Vale? Tengamos claro que ese gasto hay que sufragarlo entero desde la familia, ¿eh? Pues te iba a decir, con una beca Erasmus, no puedes tú vivir, un chaval no puede estar viviendo fuera de España. Si con 100 euros... De sus padres, si 100 euros sirve para acaba, vivir en Europa, mamá, yo... Mamá, papá, mamá, papá, manda pasta, que se me ha acabado. Ese no es el joven, por así decirlo. Digo yo, ¿no? Es que lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Es que, ¿cómo va a querer contratarnos un empresario si la imagen que existe del joven es esa? Claro. Y lo de generación Nini. Ah, bueno, ya eso está llorando. Eso, evidentemente, es televisión, es espectáculo, hay que vender, es lo que gusta. Evidentemente, si tú pones un programa, gente estudiando biblioteca, pues no va a verlo nadie, ¿no? La audiencia va a ser cero. Tienes que poner, pues eso, pues fumando canuto y sin estudiar, en fin, lo que viene siendo la juventud, la mínima que existe, ¿no? Digo que eso es mentira, no es mentira. Mira, que son los menos, que se le da mucha atención y que evidentemente no representa la realidad del estudiante medio y del joven medio de 20 o 25 años que existe en España. Es que eso, vamos, es de lógica. ¿Os molesta que eso se utilice para todo lo malo y no se os ponga como ejemplo de lo muy bueno que hay? Hombre, como molestar no nos molesta, pero es que realmente como en España no hay una cultura de apostar por el joven, el joven se tiene que decidir por él. O sea, todo lo malo va vinculado al joven. Claro, exactamente. Entonces eso en otros países de Europa está mucho más arraigado, el tema de confiar en los jóvenes, de cuanto... precisamente en Inglaterra se está hablando ya de dejar votar a las personas con 16 años, aquí en España es impensable. Es decir, es que es una cultura, es que está arraigado el tema de que a los jóvenes hay que cuidarlo y tenerlo por el camino hasta los 30, porque no se le puede dejar hacer nada, ni pensar, ni opinar, ni nada. El simple hecho, por ejemplo, de lo que estábamos hablando antes de los Erasmus, yo recuerdo que cuando estudiaba en Granada tenía un intercambio de alemán, ¿vale? Yo le enseñaba a él
español o perfeccionar su español, y él me intentó enseñar a hablar alemán, cosa que me costó bastante trabajo. Y bueno, a partir de ahí pues nace una amistad que todavía mantenemos con Sandro, y pues en una de las muchísimas conversaciones que teníamos sobre pues cuáles eran sus posibilidades, qué es lo que hacía en su país, cómo que había venido a España y qué es lo que estaba estudiando, pues yo me quedé alucinada no solamente con él, sino con todos sus compañeros y compañeras. Y es que a ellos les dan una especie como de préstamo, ¿vale?, para poder estudiar. Y no, tú no estudias una carrera de 5 años como aquí, no estudias Derecho con 5 años, sino que puedes estudiar algo de Derecho, puedes estudiar Relaciones Internacionales, puedes estudiar Protocolo, puedes estudiar Administración y Dirección de Empresas, puedes hacer un combo, ¿vale? Uh-huh. Y de ahí, ese dinero que te deja el Estado, pues tú puedes elegir perfectamente dónde estudiar, ahora estudiar en España, ahora estudiar... Con lo cual, la formación personal que te llevas, no solamente la universitaria, sino la formación profesional que te llevas, no tiene precio. Ese dinero lo tienes que devolver, pero una vez que empiezas a trabajar, claro, vale, yo creo claro. que esa apuesta por los jóvenes es sin duda lo que tendríamos que hacer en países como España. O sea, apostar realmente por los jóvenes. Los jóvenes no se van de Erasmus simplemente, vamos a ver, los habrá que se vayan simplemente para emborracharse, y yo los respeto. Y habrá jóvenes que se dediquen simplemente a estar tumbados en el sofá o a estar en una plaza fumando lo que quieran y bebiendo, y me parece perfecto. Pero en España también existen jóvenes claro. que están comprometidos, también existen jóvenes trabajadores, también existen jóvenes estudiantes, también existen jóvenes que no saben qué hacer con su vida y que tienen pues que agarrarse a un clavo ardiente. Existen jóvenes comprometidos políticamente. Yo me enervo porque es que no puedo evitar que me moleste el que se critique tanto a los políticos y que se critique tanto a los jóvenes políticos. Cuando nos partimos todos los días del año, todos los días de verdad, ¿cuántos fines de semana seguidos nos hemos pasado? Nos fuimos a Alcalá, nos fuimos a Toledo. El fin de semana pasado tuvimos un acto con Javier Arena en el que hubo representaciones de asociaciones. O sea, no paramos y tenemos un gran trabajo. ¿Por qué no se vende eso? Yo me pregunto, ¿por qué no se vende en España la de jóvenes comprometidos que hay? En no solamente políticos, ni muchísimo menos. En ONG, en asociaciones... humanitarias. Exactamente, tantísimos. Gente comprometida, con manos unidas, personas con discapacidad, que lo hacen porque les gusta. Pues seguramente habrá una responsabilidad por parte de las organizaciones, que quizás no sepan llegar a explicar a la sociedad el tema, por parte de los medios de comunicación, a los que no puede interesar lo positivo y les va a interesar siempre lo negativo, y entonamos el mea culpa, está claro, y sobre todo, fundamentalmente, porque lo que vende es lo que vende. Claro. Desgraciadamente. Aparte, claro, no se puede vender. Yo trato todos los días de resistirme a eso, pero a veces pero vosotros tienes que por lo menos, llevar por la ola. Pero por lo menos nos dais la oportunidad, uh-huh. ¿vale? O sea, nosotros estamos aquí, tenemos la oportunidad de desmentir todas esas mentiras que se hacen. Y después de todo lo que habéis dicho, vendrán los de Juventudes Socialistas. No, pero... Diciendo, oye, yo eso de Guillermo quiero contestar. Y espérate, ¿no? Que cuento una cosa sobre eso, porque es que, bueno... Pero bueno, por eso lo traemos a ellos y hacemos un debate 2-2. Aquí, ya se me ha ido. Bueno, ¿me querías decir? Sí, bueno, que hubo una chavala hace 3 semanas que llamó al partido preguntando porque estaba estudiando uh-huh. y quería hacer un trabajo sobre los partidos políticos y ver las políticas sociales que tenemos en cada uh-huh. partido en Chiclana. Nos llamó, me reuní con ella, le expliqué pues todo lo que teníamos planeado, tal y cual, lo viene siendo la política social. Y termina, le digo, bueno, ya se ha acabado. Y dice, me quedo sorprendida. Digo, ¿qué te ha gustado lo que te hemos propuesto? ¿Te ha gustado? Y dice, no es que me haya gustado ni no, es que vengo de la Casa del Pueblo de Juventud Socialista y me han hablado de ideales, de izquierda, pero no me han dicho ninguna sola propuesta, no me han contado nada. Nada más que me han hablado de izquierda, de propuestas, de ideas, pero no me han dicho nada sobre qué van a hacer, sobre qué han hecho, sobre qué tienen pensado. Es que eso es el Partido Popular. El Partido Popular es, vamos a dejar las ideas a un lado, vamos a trabajar en base a unos valores, vamos a trabajar en base a un futuro, a gestión, y vamos a mejorar, porque al fin y al cabo estamos en el siglo XXI, estamos en un país globalizado como se llama España, y hay mucha gente que no le interesa tanto los ideales, lo que interesa es comer, tener una casa, tener un coche, y vivir en paz y vivir con prosperidad. Sois jóvenes, aunque sobradamente preparados. Con lo cual, vuestra visión, Carmen, Guillermo, ¿de cuál es el futuro que nos depara, futuro más o menos inmediato de este país? Desde la perspectiva de jóvenes comprometidos con unos ideales y dentro de un partido político como es el Partido Popular. Quiero decir, vuestra visión, porque no es lo mismo que se le pregunte a alguien ya con un tiempo, un camino recorrido en la vida, que a vosotros que os queda todo el camino por recorrer. Yo creo que el futuro viene de la mano, sin duda, del Partido Popular. Vale, yo creo que... Eso lo dicen las encuestas ya, Carmen. Sí, pero yo no tengo que decir porque me lo creo. Claro, vale. No, el futuro viene de la mano del Partido Popular y no simplemente porque la gente
esté cansada del Partido Socialista, que lo está, que son 30 años de gobierno, de desgobierno, porque esto no es un gobierno, ni esto es una Andalucía próspera, ni esto es pleno empleo, ni esto es educación, ni vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ver la realidad. Hay mucha gente sufriendo en esta Andalucía, hay mucha gente, y yo lo digo de verdad, es que escuchamos a muchos jóvenes con problemas graves, con gente que no tiene que comer, que no tiene cómo pagar la luz, como no tiene cómo pagar el agua, que quiere emanciparse y que no puede, pues yo creo que no es que nosotros vayamos a solucionar, no vamos a venir aquí con una varita mágica, vamos a solucionar los problemas, evidentemente no es nuestro objetivo y no lo vamos a hacer así, pero el Partido Popular tiene una gestión y trabaja de una manera que creo que, igual que se solucionaron muchísimos problemas que existían en España cuando llegamos al gobierno de la nación, igual que se han solucionado muchos problemas de muchos gaditanos en localidades en las que gobernamos, como puede pasar con Cádiz, como pasó con Chiclana durante los dos años de gobierno, como pasa con San Fernando en este pacto que existe con el PA, pues en todas esas localidades los gaditanos, los ciudadanos simplemente ven cuál es la realidad y ven que el Partido Popular trabaja. Y no mira por sus intereses ni saca políticas populistas, y lo digo bien, populistas, pues para ganarse a la gente y para que los voten, y no, el Partido Popular no le sube los sueldos a nadie cuando se acercan las elecciones, como pasan en otras instituciones, y no me duelen prendas al decirlo. El Partido Popular trabaja de verdad, y el problema que tiene el Partido Socialista es que está lejos de la realidad. Y la realidad son jóvenes como Guillermo, son jóvenes como cualquiera de nuevas generaciones, son jóvenes como yo misma, que tienen muchos problemas y que el Partido Popular sabe perfectamente cómo tiene que solucionarlo. Bueno, Guillermo, yo creo que Guillermo Riol, creo que le podemos decir a Guillermo Utrera que nos vendiera como le vendiste el otro día a esta chica que fue a verte, eso de nuevas generaciones, a ver. Bueno, mira, nuevas generaciones... Sesión de seducción política, a ver. Bueno, yo no sé más indicado porque yo solo meto caña. Entonces, si yo en Chiclana. Yo en Chiclana meto caña. Ahora te escucha gente que seguramente no tiene nada que ver con forma que moderada, es el PP. De forma moderada. No, Guillermo, déjale con libertad, por favor. No le cortes. Creo que no se invita muchas veces. No. Tú di lo que tú creas, pero tú tienes a alguien que tienes que convencer de que trabaje contigo en tu organización. No, mira, ¿qué le dices? Nuevas Generaciones es una asociación de amigos. Eso ante todo. Yo abogo por el trabajo, por el compromiso y por la fidelidad, sobre todo, por la lealtad. Quien tenga ganas de aportar su granito de arena a este proyecto, como se llama Nuevas Generaciones, para ayudar a que el Partido Popular esté en el gobierno porque se ha identificado con sus ideas, le animo a que venga, a que trabaje con nosotros, que venga a una reunión con nosotros, que vea cómo trabajamos, cómo somos de amigos, que se venga a un viaje con nosotros, que vea lo bien que nos lo pasamos, porque somos jóvenes y porque es que es la realidad. Que no somos monstruos, no somos diablos, no tenemos ideas retorcidas, que nada más que nos dedicamos a trabajar, que somos jóvenes normales y que, francamente, hay que desestigmatizar el concepto de nuevas generaciones que tienen muchas personas, ¿no? Y creo que Cádiz ha experimentado los beneficios que tiene el Partido Popular, las medidas del Partido Popular. Nuevas Generaciones ha crecido muchísimo en los últimos 10 años en Cádiz y espero y esperamos que ese avance y ese progreso se vea reflejado también en Andalucía y en otras comunidades que también sufran el yugo socialista, ¿no? Como por ejemplo Castilla-La Mancha o Extremadura, ¿no? Que necesitan una mano de pintura y esa pintura se llama Partido Popular, ¿no? Y Nuevas Generaciones es algo vital dentro del Partido Popular, somos la organización más grande, la más comprometida, la que propone más, la que trabaja más, eso sí, y no nos dedicamos a aplaudir ni a ir a los eventos de relleno como hace el Partido Socialista, sino que aquí, si tienes idea y tienes ganas, en el Partido Popular vas a trabajar y vas a poder expresarte, realizarte y realmente hacer realidad, por así decir, todas tus ideas y poder trabajar realmente por lo que piensas y por lo que crees, ¿no? Son, como hemos dicho, jóvenes, como Carmen, como Guillermo, como otros muchísimos más, como ese millón que sois en España, según creo, y ese 2-3 centenares que sois en la provincia de Cádiz, o al menos en el entorno de la bahía, de jóvenes normales y corrientes que se toman sus cañas los fines de semana, que salen, que se divierten, que juegan al fútbol, que estudian, naturalmente, y que trabajan en lo que haga falta con tal de buscarse dos duros porque no se pueden ni siquiera emancipar, que viven con sus padres todavía. Y son jóvenes del Partido Popular que para nada, si se han dado cuenta en esta
casi ahora que han estado con nosotros, pues en ningún momento se han dedicado sistemáticamente a descalificar. Al contrario, de hecho, han dicho que tienen una relación cordial con las otras juventudes, en este caso del Partido Socialista. Me gustaría sentaros un día aquí a los dos juntos. Eso es lo que hay que hacer. Y que debatierais y que hablarais tranquilamente sobre jóvenes que defienden cada uno una postura, una ideología, pero que yo creo que todos encamináis por el mismo sentido, que es buscar lo mejor para vosotros, que será, no será sin duda que lo mejor para un futuro, naturalmente, que está depositado también en vosotros. O sea, don Raúl Perales, tome nota, que le invitamos. ¿Sí? Yo quiero agradecer, porque ya es la segunda vez que venimos, y os agradezco muchísimo el que nos deis la oportunidad de participar como jóvenes en este gran programa que los dos lleváis, tanto Pepe como Guillermo, que es el Buenos Días, y que es un programa plural, ¿vale? Y que aquí hay libertad total para hablar como os hemos demostrado. Que no es una isla en Onda Cádiz. No es una isla en Onda Cádiz. Es que el otro día alguien me decía, no, es que tal. No, nosotros cuando presumimos aquí de la tierra de la libertad y que somos plurales es porque lo ejercemos. Pero eso está impregnado en toda la programación. Y al que le duela. El problema es que los baremos de los criterios que utiliza el Consejo Audiovisual, que creo que se van a cambiar, duelen a todos, a los del PSOE, a los del Partido Popular y a todas las emisoras de distintos signos políticos. Pero en esta emisora esto no es una isla. Esto es, desgraciadamente o afortunadamente para nosotros, desgraciadamente para otros, es algo común a otras partes de la programación. Le pese a quien le pese. Sí, y yo lo digo muchas veces, le toca las narices a mucha gente, pues para eso lo digo, para que toque las narices, lógicamente. Soy políticamente incorrecto y joven como tú, Guillermo. Y así voy a seguir, que le den. Las 9 de la mañana, 37 minutos. Gracias, sí, claro. Carmen Sánchez, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cádiz, por haber estado aquí. Muchas gracias. Y también gracias, Guillermo Utrera, secretario de Comunicación de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Por cierto, Chiclana destrozada con la inundación. Y responsable, ¿no?, de Chiclana también, de Nuevas Generaciones. Ah, responsable. Y ser guión responsable. No. La cadena es con completa, Carmen. Oye, por cierto, un cotilleo político, me he enterado. Sí. Que tú podrías ir en las listas a las municipales en... Ya te has cargado la posibilidad. No, mira, yo... Queda un año de trabajo todavía. Exactamente, tengo muy buena relación con Ernesto. Me lo han soplado. Sé de sobra que ellos dos confían en los jóvenes, porque además ya tenemos el ejemplo vivo como es Andrés. Trabajo día a día por gusto, porque quiero y porque me gusta aquello, y si llega la oportunidad algún día, ya sea en 2011, sea cuando sea, de poder trabajar como hace, por ejemplo, Carmen en Cádiz, trabajar por mi pueblo y mejorarlo, evidentemente aceptaré encantado, y que sepan que esa oportunidad que se me ofrezca no va a caer ni mucho menos a coger otro. Pero yo al menos trabajo día a día, trabajo porque me gusta, me metí con un objetivo muy muy simple, que era el de poder compartir mi afición y que era la política con más personas, y ahí sigo. Es que no tiene más... Bueno, eso es lo importante. Que sepa que aquí tiene dos amigos, no dos padrinos, porque esas cosas no se llevan, ¿eh? Lo dicho. Se lleva en otros sitios, ¿eh? Para nada. No me refiero a ningún partido, ¿eh? Que conste. No. Esa es la diferencia, Paco, no. Como ha dicho, sí, Guillermo, y yo creo que es clarísima que esa es la diferencia. Es una buena opción, entre Guillermo, un partido y otro. Lanzarse en la política con decencia y con valentía, es una buena opción. Carmen, Guillermo, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Nosotros hacemos un alto, casi 39 minutos pasan de las 9 y enseguida seguimos. El Ayuntamiento de Cádiz apuesta por el bienestar de las personas mayores. Desde hace años somos pioneros en el servicio de teleasistencia, por el que mediante una terminal telefónica conectada a una central se asiste las 24 horas del día a personas mayores y discapacitadas, actuando de esta manera ante cualquier situación de necesidad o emergencia. Además, el Ayuntamiento cuenta con una serie de centros de día, como el Centro de Botica o Vista Hermosa, en los que los mayores pueden practicar sus aficiones favoritas, aprender otras, conocer a otras personas y pasar de una manera agradable su tiempo libre. Una apuesta clara por nuestros mayores y para el resto de colectivos de la ciudad, porque todos ellos son objetivo prioritario ahora y de cara al 12. Por eso, el Ayuntamiento pone en marcha desde este año el programa El 12 en los Barrios, con un firme propósito: la implicación social a través de llevar a las propias asociaciones de vecinos las manifestaciones culturales y sociales que estamos programando para conmemorar el Bicentenario.
Porque nuestro gran objetivo es acercar a los ciudadanos todo lo relacionado con un evento que marcará de nuevo nuestra historia. Trabajamos por las personas, con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Onda Cádiz, la televisión líder de la provincia, con 336.250 espectadores. 24 horas de programas de producción propia. La televisión a la carta, con más de 10 millones de vídeos descargados desde enero en ondacadiz.es. La Razón te regala cada viernes la mejor comedia española. Y ahora, además, los domingos, gratis, algo muy especial. ¿A que no adivinas qué es? La colección con las mejores películas de Paco Martínez Soria, el personaje más entrañable y divertido del cine español. Este domingo, La ciudad no es para mí, gratis, con el periódico La Razón. Las 9:42 minutos de la mañana, va avanzando la semana, tenemos muchos temas, música de fondo, don Jaime, cuando usted desee, para la tertulia de los libros, porque aquí tenemos un espacio para la literatura, para la política, para el debate, para lo que nos viene en gana siempre que sea de interés general de la ciudadanía, como diría el otro, pero... ¿Escuchan el toqueteo de la mesa? Eso es que está nervioso ya por entrar en escena don Juan Félix Bellido, que en este momento va a, bueno, pues a presentarnos a los protagonistas de esta tertulia de los libros. Tertulia de los libros que se emite los jueves a partir de las 9:30 aproximadamente, ya saben, una hora aproximada, y que hoy tiene algunos protagonistas y alguna sorpresa a lo largo de la tertulia, de las que no sabe Juan Félix, pero que le sorprendemos siempre. Profesor, doctor, querido doctor Félix Bellido. Muy buenos días. Muy buenos días. Veo que me ha sido muy delicado. Advirtiéndome que si toqueteo aquí en la mesa suena, porque no suena se un repique, un repiqueteo de nerviosismo. Y usted, como no se pone los cascos, pues no sabe la musiquita tan bonita que nos pone de fondo don Jaime, y no se da cuenta del ruido. Pero no, si no lo hubiese hecho al compás con la música, tiene su aquel, pero bueno, era una forma de tocar las marcas, situarme las marcas, porque estábamos ya en casi para dar la salida a este espacio. ¿Tiene usted a su lado a un profesor y autor también? Tengo a mi lado a un profesor de la Universidad de Cádiz, José María García León, que ha escrito y editado recientemente dos libros. El primero es el que tenemos aquí, que cuando Guillermo esté aquí con nosotros ya lo pondrá en el escaparate. Está despidiendo a la anterior tertulia. A la anterior tertulia, que es sobre las Cortes de Cádiz. Y el hecho de que José María esté aquí es sobre todo porque recientemente, muy, muy, muy reciente, ¿no?, ha presentado el libro Las Cortes de la Isla de León. Exactamente. Sí. Pues bienvenido y buenos días. Buenos días. Don José María. Y también nos acompaña Paco Lambea, periodista, escritor, sí, poeta y trotamundos, de los que van ahora del puerto a Cádiz y Cádiz del puerto. Bienvenido, Paco. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo va la cosa? ¿Va bien? Bien, ahí vamos. Muy acá bien. Para allá, de mi corazón a mis asuntos, como decía Miguel Hernández. Me ha alegrado sobremanera ver un libro de Miguel Delibes encima. Nos acordamos el otro día de él, pero creo que es tanto lo que se puede contar de Delibes y tanto lo que nos ha hecho disfrutar con su forma de ver la vida y con su forma de enfocar la literatura, que bueno, que me alegra mucho de que lo traigas. Bienvenido, Paco. Buenos días. Luego, si os parece, comentamos algo de Delibes. Querido profesor, emprenda usted la marcha en la tertulia literaria de Onda Cádiz. ¿Vamos a emprender la marcha? Pues sí.
Realmente el libro protagonista es el libro sobre las Cortes de Cádiz. Realmente es el momento más oportuno de hablar de él en esta tertulia. Y también hablaremos de este otro que se presentó hace unos días, como decía antes, de las Cortes de la isla, en la isla de León. Uh-huh. Yo traigo, como siempre, una novela para ponerla aquí. Esta vez es una novela que me hacía tiempo que no hablábamos de novela histórica, sobre todo, y esta es una novela centrada en aquel periodo andalusí, que se llama El arquitecto de los cielos. Está hecha por dos franceses y que representa un poco la novela esta. Yo digo siempre que en este tipo de novela hay dos novelas, una que rescata el mito romántico de Al-Ándalus y hay otras que se acercan un poquito más a la realidad histórica. De todas maneras, para una lectura agradable, pues tenemos esa novela. La traducción se podía haber cuidado un poquito más y sobre todo algunos conceptos que me parece, pensando en Abderramán I, que algunas cosas que dice ahí no las diría de esa forma, sobre todo para los que hemos estudiado mucho más aquel periodo y mucho más las fuentes y los textos de entonces, pero es una novela agradable. Que ya puede enfocar con José Redondo cuando quiera, cuando lo desee. Que es la, digamos que prácticamente se centra como elemento central en la construcción de la mezquita de Córdoba, pero que es una historia que va del pasado al presente y que empieza con la llegada de los Omeyas aquí, con Abderramán I, cuando llega por Almuñécar, ¿no? Y entonces entra en Córdoba y se establece la dinastía Omeya aquí en España. Fue uno de los momentos más importantes, digamos. Después llegaría al califato, ¿no? Uno de los momentos más brillantes también de la historia de Al-Ándalus. El arquitecto de los cielos. Sí, de Temas de Hoy. Es la editorial que lo publica. Uh-huh. Esto, prácticamente los arcos de la mezquita de Córdoba parece que sostienen el cielo, ¿no? En esas dos. Entonces, bueno, pues vamos a contar más historias y, bueno, más invitados que llegan a esta hora, a quien agradecemos su presencia. Ana. Hola. Hola, siéntate con nosotros. Profesor, las Cortes de Cádiz, el constitucionalismo, en fin, cuando uno escucha estas cosas, en los tiempos que corren, en los cuales se discute todo absolutamente, y el sistema democrático a veces se resiente con cosas que le pasan, y muchos ponen en tela de juicio la Constitución, otros dicen que está un poco vieja, que hay que reformarla, en fin, que la Constitución siempre está presente en la actualidad política, en el lenguaje, en las conversaciones de los españoles, siempre hay un momento para hablar de la Constitución, para bien o para mal, qué bien, ¿no? Bueno, las constituciones no son eternas ninguna de ellas, porque si no estaríamos anclados todavía a principios del siglo XIX, pero evidentemente una constitución por definición no es más que un instrumento jurídico legal donde la vida política y en definitiva la vida de todos los ciudadanos tiene que regularse en alguna medida. En ese sentido, pues nosotros a lo largo de nuestra historia hemos tenido 7 constituciones, de las cuales la de Cádiz es la primera. Una constitución que yo creo que se ha querido excesivamente, desde mi punto de vista, presentarla como una constitución muy popular. La constitución de 1812 no fue una constitución popular, fue obra de una minoría burguesa, en un momento en que España lo que estaba era despegando del antiguo régimen hacia el nuevo régimen, y fue sobre todo un intento de modernizar las viejas estructuras del Estado. Pero desde luego no fue una constitución popular, porque todavía no estaba en mente de nadie lo de un hombre, un voto, ni muchísimo menos. Y sí, para mí tiene lo más revolucionario, que es el concepto de soberanía nacional, es decir, es la nación la soberana. Otra cosa es lo de soberanía popular, que es muy discutible, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy clarificador. En 1931, con motivo de la constitución de la Segunda República, todavía las mujeres no tenían derecho a voto en el año 31. Lo tuvieron en el año 33. Retrotraernos pues a la de 1812 significa que aquí sí tenemos que hacer una reflexión en ese sentido. Pero por supuesto la constitución de 1812 es la primera de nuestra historia y la que marca un hito y un punto de referencia de todas las demás, por supuesto que sí. Uh-huh. Pues con nosotros está una persona que tiene evidentemente mucho que decir
porque mañana, evidentemente, su cartel es el cartel que va a simbolizar el Día de la Pepa. Ana Lorente, Café Nave, bienvenida. Gracias. Tienes que desplazarte mucho más aquí, hacia, ¿no?, el ladito de Paco Lambea. Aquella es tu cámara, la que tienes enfrente. Aquella, justamente. Perfecto. Y bueno, pues tu cartel, que ahora en un segundo yo voy a ofrecer, voy a reproducir en el ordenador, de una forma artesanal, sin embargo, es un cartel que tú te has llevado tu tiempo y que simboliza la Pepa. Sí. Esa Pepa es la Pepa que tú crees que es. Personifica. La Pepa, a través de la figura de una mujer. Uh-huh. Eres profesora en la Escuela de Arte de Jerez, sí, ¿no? Y haces el cartel del Día de la Constitución, sí, en Cádiz, provincia. Sí, sí. Lo digo para que se confunde a veces de que se creen que Cádiz es todo, pero que no hay más fuera del Puente Carranza, ¿no? Claro. Bueno, yo soy de aquí, de Cádiz. ¿Y trabajas allí? Trabajo allí y aparte, bueno, llevo mis proyectos artísticos y gráficos en paralelo a mi vida como profesora en la Escuela de Arte en Jerez. Ana, pues háblanos un poco de tu cartel mientras vamos buscando, evidentemente, pues los detalles, ¿vale? Pues bueno, el cartel, ya como he comentado antes, es la he tratado de mostrar un poco la personificación de la Pepa a través de una mujer con unas características como muy especiales. Muestra un poco el carácter estereotípico, podríamos decir, de una mujer andaluza, española, morena, de rasgos muy marcados. Porta un ramo de flores que de alguna forma rinde el homenaje que los gaditanos, el pueblo de Cádiz, le hace cada año a la Constitución. Y bueno, se encuentra en un punto como emblemático, porque hay elementos arquitectónicos que la sitúan en un enclave muy característico, como son las dos torres mirador de la Plaza de España, que están detrás del cartel, y que la sitúan un poco en el enclave del Monumento a las Cortes. Y luego hay una reja de balcón, donde se asoma, de alguna forma, de frente al pueblo, ¿no? De alguna forma, esperando ese aplauso del pueblo, el que le rinde ese homenaje todos los años, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, cada año es noticia en la Diputación por una serie de premios y tal. El arte ocupa, por los premios que tú sabes que se han dado, el arte ocupa el lugar que merece en esos premios, esas distinciones. Bueno, se están haciendo cosas interesantes. Si hablamos de Cádiz, no sé, becas como por ejemplo las que lleva la Constitución de Frontera Sur, la Diputación de Frontera Sur, son becas muy importantes para, bueno, pues para, digamos, darle salida y cabida a artistas que emergen y que, bueno, sin becas como esa, pues no podrían a lo mejor desarrollar proyectos de una mayor envergadura porque no podrían llevarlas a cabo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues creo que sí, que se están haciendo cosas, que evidentemente se pueden hacer muchas cosas más por el arte, pero bueno, que se están haciendo cosas, se está moviendo el tema artístico. Muy bien, doctor. No, yo quería... No conozco el... Estamos en ello. Rebuscándolo ahí. Llevo algunos meses intentando una conexión directamente a mi ordenador y la realización, pero cada día está más cerca. Vamos a intentar hacer una cosita... Yo lo tengo aquí de todas formas, si queréis. Sí, venga. No el cartel físico, pero sí en digital tengo cartel. Vamos a intentarlo. Yo estoy intentando buscar las fotos, pero bueno, sigamos con los temas. Sí, podemos seguir. Yo me gustaría enlazar con una cosa que José María había comentado. Esta Constitución, digamos, dice, no fue tan popular como se quiere presentar. Sin embargo, una cosa que yo quería preguntar, la situación de España en aquel momento tenía algunos enemigos comunes que unían al pueblo español, digamos, se estaba en un momento muy delicado, muy difícil, aunque también el pueblo, como siempre, es tan voluble como admitir como el deseado a un rey que echaron, o sea, que les traicionó al pueblo, ¿no? Realmente, entonces, en todo ese caldo de cultivo se genera esta historia, ¿no? Yo quería preguntar con respecto a la situación actual, a la de la Constitución que ahora mismo está vigente en España, o sea, ¿qué diferencia hay con lo que supuso aquella? Evidentemente aquella nos hizo, o sea, estábamos saliendo del antiguo régimen y es cierto que fue un paso muy importante,
pero en el sentir, digamos, político, en la actitud, ahí era aquel grupo de burgueses, ¿no?, que ahora son unos políticos los que hicieron la Constitución española después, en el momento de la transición democrática. ¿Y qué diferencia se ve en el pueblo de en aquella España de entonces de la España de ahora? Bueno, yo, en cuanto al sentir constitucional, sí, estoy hablando, ¿no? El resto, evidente, es muy distinto. Yo diferenciaría claramente dos Españas, si se me permite la expresión. Es decir, uno, la que ocurre en Cádiz, la España que está pasando aquí, lo que está pasando en Cádiz, y otra, lo que está pasando en el resto del país. El trasfondo de la Constitución y de las Cortes, por extensión, es la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia es un concepto de guerra total. No es el enfrentamiento entre el ejército español y las tropas napoleónicas. Es el enfrentamiento entre el pueblo español y las tropas napoleónicas. Es algo más que el ejército, ¿no? Tenemos la guerrilla, tenemos un sentimiento popular que se enfrenta contra el invasor, y al mismo tiempo también de rechazo hacia un rey impuesto por el propio Napoleón y otro rey, el rey legítimo, podemos decir, prisionero. Toda la guerra se la pasa en Francia. Desde ese punto de vista, lo que hay en España es una guerra contra el invasor que quiere incluso tintes de cruzada, ¿eh? Incluso la religión también, ¿verdad? Pero en el fondo esto no es más que una reacción, yo creo, que de las clases poderosas frente a las ideas revolucionarias que traía el propio Napoleón. Napoleón lo que quiere es expandir por Europa, en este caso concreto en España, las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de libertad, de igualdad y de fraternidad. Eso lógicamente choca con las clases dirigentes españolas de toda la vida, que eso no lo acepta. Eso es lo que está pasando en España. ¿Qué ocurre en Cádiz? En Cádiz ocurre que un grupo de ilustrados, de gente liberal, muchos de ellos, intentan cambiar todo el país con una constitución que no tuvo ningún reflejo popular. Yo ahora he visto el cartel que me gusta mucho de Ana, precisamente lo he visto ya estos días atrás y te felicito. Gracias. Pero la mitificación de la mujer, mire usted, la mujer en aquel momento no pinta absolutamente nada. No solamente no participaba en política, es que tenía incluso prohibida asistir a las sesiones de las Cortes. Las sesiones eran abiertas para todo el pueblo. La mujer tenía prohibido ir como espectadora a las Cortes. O sea, creo que estamos mitificando un poco. El propio grito de la Pepa nunca se gritó en la época de las Cortes. Es un grito espurio, un grito apócrifo. Si nosotros vemos los periódicos de la época, todos los panfletos, todas las memorias de la gente de la época, no aparece nunca el grito de la Pepa. Incluso si se festejaba algo el día de San José, era la festividad de José I. Pepe Botella, mal llamado. Pero cuando el 19 de marzo salen los diputados de la iglesia del Carmen, los cañonazos que se estaban escuchando eran los que los franceses lanzaban más allá del puente Suazo, festejando precisamente el día de San José, o sea, el día de José I, ¿no? Entonces yo distinguiría aquí dos Españas. Una, la España que está luchando contra los franceses, por su rey, por su religión de toda la vida, por sus tradiciones, y la otra que intenta romper con esas tradiciones y modernizar España. Entonces se da la gran paradoja de que mientras que el resto de España está luchando contra los franceses, aquí estamos haciendo una constitución muy afrancesada, con capítulo incluso idéntico a la revolución a la constitución de 1791. En cierta medida, una constitución que navega contracorriente. Es una constitución que quiere modernizar a España en un momento en que España está luchando por sus viejas estructuras. La prueba está que cuando el rey regresa, el rey de un plumazo, simplemente con una firma, elimina la Constitución, y aquí no pasa absolutamente nada. No hay un motín, nadie levanta un dedo por la Constitución. Lo cual significa que fue una Constitución muy avanzada para su época, pero que en aquel momento no tuvo reflejo popular ninguno. Pues eso que nos dice deja más de uno con las patas tiesas. Sí. Profesor. Ahí están los documentos. Ahí es la verdad, ¿no? Están los documentos ahí. Si alguien quiere contradecirme, que lo haga con documentos. Ya. Pero bueno, no quita valor a la Constitución, ¿no? No, ninguno, pero es que sí, la Constitución tiene muchísimo valor. La Constitución marca un punto de inflexión, para mí, vital, que es que el principio de soberanía nacional. Pero miren ustedes, la tercera Constitución de España, la de 1845, es un paso atrás. La soberanía nacional es compartida al 50% entre las Cortes y el Rey. Mientras que las Cortes de Cádiz, la soberanía era al 100% era de la nación. Lo cual dice mucho sobre esto, ¿no? O sea, por eso digo que la grandeza para mí de la Constitución de 1812 es que no solamente fue muy grande, valga la redundancia, sino que fue muy avanzada para su época. Demasiado, quizás. Demasiado avanzada. Constituciones muy posteriores son paso atrás respecto a las libertades que supone la Constitución de 1812. Pues no es motivo de orgullo, ¿no? Por supuesto. Por eso digo que una cosa es el concepto popular y otro el concepto político de la Constitución. El concepto popular, una España, mire, en aquel momento el 90% del país era analfabeto. La única forma de enterarse de la Constitución era leerla.
Allí no había radio, no había televisión, no había nada, no había medios. Pero yo pongo un ejemplo muy sencillo. Ahora, en la época del Internet, en la época de los medios modernos que tenemos, si yo le preguntara al ciudadano medio gaditano si sabe el nombre de los nuestros 8 diputados que nos representan en Madrid, ¿no lo sabrían decir? En el momento de votar, como se votó hace 2 años, la Constitución, el Estatuto de Andalucía votó el 30%, y en Cataluña votó solamente el 30%. Y estamos hablando ahora, que fácil se puede comunicar a la gente con un SMS, con los medios, que en aquel momento, en la España de hace 200 años, esto era realmente impensable y fuera de lugar. Paco asiente con la cabeza. Sí, además las explicaciones del profesor León me parecen muy gráficas, muy claras, lo tiene él perfectamente estudiado y lo explica con total concisión, porque ciertamente 200 años después corremos el riesgo de perdernos en lo que entonces sucedía. Y una de las cosas que me llamó la atención de lo que comentaba era que había dos Españas. Y estaba yo pensando, digo, siempre en España hay dos Españas. Siempre en España hay dos Españas. Sí, pero además que quería apuntar más. Hay una cosa también muy importante, lo digo porque por estas ideas que a mí me parecen muy acertadas, de hacer un acercamiento entre los momentos actuales y aquella Constitución. Y es que por primera vez se habla de España como nación. O sea, hasta aquel momento España era una unión de pueblos, de naciones. Yo pongo un ejemplo tremendo. En el siglo XVI, cuando se habla en los libros de historia de la unidad de España con los reyes católicos, yo pongo un ejemplo tremendo, que es que el bisnieto de los reyes católicos es Felipe II. Felipe II es el monarca más poderoso de Occidente en su momento. Cuando a Felipe II se le escapa a Antonio Pérez, su secretario particular, con altos secretos de Estado, y no le puede echar mano, se le va a Inglaterra, ¿saben ustedes dónde se le refugió en principio Antonio Pérez y no le pudo hacer nada? En Aragón. Los fueros de Aragón, las fronteras de Aragón, las leyes de Aragón impidieron que Felipe II le echara mano en Aragón. O sea, Antonio Pérez pidió auxilio político en Aragón y se escapó a Inglaterra sin problema ninguno. Entonces, en las Cortes de Cádiz por primera vez se habla de España y de unificar España. Y ahí chocan ya dos conceptos de España. La España centralista, que es la España progresista, la España de los liberales, imitación del centralismo jacobino francés republicano, y la España, digamos, de los fueros, de las autonomías. Hay un momento tremendo, el 18 de marzo, el día anterior a la promulgación de la Constitución, donde a puerta cerrada los diputados tienen que jurar la Constitución. El diputado vasco, Eguía y López de Letona, se niega a jurar la Constitución, porque dice que va en contra de los fueros de Vizcaya. Estaba acordando, José María, de que si hubieran existido los medios de comunicación masivos, las armas de destrucción masiva de opinión, seguramente no se hubiera formado el motín de Aranjuez, porque el motín se monta porque se creían que el rey se había alargado con viento fresco, ¿no? Sí. Bueno, el motín de Aranjuez en realidad y es aparte, una medida... Y aparte por las simpatías que despertaba Godoy, ¿no? El motín de Aranjuez es un golpe de Estado en toda regla. Y es además ilegal. Es un golpe de Estado del príncipe de Asturias contra su padre. Lo que pasa es que se utiliza a Godoy como tapadera, ¿eh? Porque el impopular era Godoy, pero realmente el telón de fondo era que Fernando VII y el lobby, el grupo de presión, que ya lo había, estaban harto de esperar y querían dar el paso adelante, por supuesto. Pero a propósito de eso de que has dicho de los medios de comunicación, no olvidemos que también las Cortes de Cádiz son las que preconizan por primera vez en nuestra historia la libertad de imprenta. Digo. Y eso es muy importante. Sí, y eso se olvida muchas veces. Sí. Más de la cuenta. Además, con una agresividad en la prensa de la época que a veces hasta las propias autoridades tienen que llamar la atención a los directores de los periódicos para que moderen un poco. Me decían, señores, nos vamos a cargar la propia democracia. No utilizo la palabra democracia en sentido. Como las tertulias que va viendo en la TDT ahora, ¿no? Nos vamos a cargar un poco el propio sistema de libertades con tantas libertades, si se me permite un poco la... No, estamos en pasando, vez de morir de éxito, vamos a morir de libertad. Vamos a morir de libertad. Hombre, en un momento dado se utiliza la expresión diarrea de las imprentas, de tantos periódicos como hay. Pero es curioso en lo que comenta que al final... En los sucesos que vemos en nuestros días, la historia se repite. Siempre. Existen siempre esas tensiones entre el poder y la prensa, y existían también las tensiones entre la propia unidad del Estado, que nos creemos que es algo que sucede actualmente en España, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, y que ya en siglos anteriores ocurría. Demos un salto del IBEX. Sí, yo he traído aquí este libro de Miguel Delibes, Señora de Rojo sobre fondo gris, un libro editado en RBA, porque me parecía que tocaba hablar algo de Delibes en este día, ahora que se ha producido la circunstancia la semana anterior de su fallecimiento. Mucho se ha escrito sobre Delibes estas jornadas, y muy justamente, y he querido traer este volumen porque se narra cómo un pintor habla con su hija en torno al fallecimiento de su esposa,
Y ahí se ha visto la reflexión de Miguel Delibes tras la muerte de su mujer, Ángeles de Castro, ocurrida en 1974, que para él fue el gran drama de su vida. Y me ha parecido, dentro de la producción de Delibes, un libro especialmente significativo por esa circunstancia. Yo creo que estos son días en los que es aún más interesante acercarse a la obra de este castellano universal, reconocido suficientemente en nuestra literatura, al que le faltó el galardón del Nobel, que también merecía. Y, como digo, creo que es el momento, para quienes no lo hayan hecho, de acercarse a la obra de Delibes. Y también incluso a la persona, que mostró una coherencia tremenda durante su vida. Si me permitís, tan solo voy a reflejar una anécdota para no alargar mi intervención, que a mí me ha llamado muchísimo la atención sobre la personalidad y el concepto de la ética de Miguel Delibes. Leía este fin de semana en El País un artículo de Mario Camus, que dirigió la película Los Santos Inocentes, donde, hablando de Delibes, dice: le conocí y al momento traté de entenderle. Nos dio una lección magistral cuando nos contó la facilidad con que había rechazado un premio de bastantes millones que le ofrecían cuando apenas había escrito dos capítulos. Se refiere al premio Planeta. Claro. ¿Qué pensarán de mí?, dijo. ¿Quién?, le contestó el mensajero. Los que han presentado sus novelas al premio y se encuentran con que está dado antes. ¿Eso qué importa? Pensarán que su historia era la mejor, sin duda. A mí me importa, y mucho, contestó Delibes. Y de esta manera zanjó la cuestión y renunció al premio. Yo creo que este tipo de circunstancias, o esta anécdota, la he querido escoger porque, y más y menos en estos tiempos que vivimos, me parece absolutamente clarificadora de la personalidad de Miguel Delibes. Ana, ¿qué te parece? ¿Estás en una tertulia literaria como artista? Esto es fantástico. Esto es, vamos, despertarse así es fantástico. Bueno, ¿qué te sugiere todo lo que estamos contando? Pues muy bien. Me estoy enterando de muchas cosas de la Constitución. Ya había investigado bastante sobre ella cuando tuve que desarrollar el cartel. ¿Qué hiciste? Pues leer mucho sobre el tema, buscar información sobre la Constitución, distintas versiones o distintas investigaciones acerca de ella, un poquito para situarme, para poder llevar a cabo el tema del cartel, claro, para poder desarrollarlo. ¿Y de todo lo que descubriste, qué te llamó la atención más? Pues precisamente lo que acaba de apuntar el profesor, ¿no? Que se considera, de alguna forma, en el pueblo, se considera una Constitución popular, pero que realmente no lo fue. Sí, no, yo es que como hemos pasado del cartel a la Constitución, de la Constitución a Miguel Delibes, ¿no? Porque, del dicho al hecho. Miguel Delibes, no, leamos El Hereje, por ejemplo, ¿no? Que es un libro que también es importante, pero a mí hay dos cosas que me impresionan de Miguel Delibes, ¿no? Y que me han impresionado mucho. Es su faceta de periodista en unos años difíciles de la posguerra, ¿no? Perdió incluso la dirección del Norte de Castilla. Digamos, lo quitaron de director precisamente por la labor que con otros periodistas, aún hay algunos de sus discípulos que viven, ¿no?, y que están ahí. Umbral era uno de los que estaban en aquel periódico en aquella época. Escribía en papel reciclado del norte de Castilla. Sí, ¿eh? Leguineche también. Sí, fue, sí. Leguineche, por hermano Leguineche, y César. Ahora el apellido no lo recuerdo, pero vamos, que escribe una columna de los Ríos, ¿no? Por ejemplo, ellos todos trabajaron y fueron momentos muy muy fuertes desde el punto de vista de la libertad de expresión en aquel momento, ¿no? Se trataba de dirigir un periódico que estaba, en fin, cuya dirección perdió. Pero a mí me parece una cosa también importante: es un periodista que sabía escribir. Y parece que digo una tontería, es un misil. Hombre, yo soy periodista, o sea que tampoco yo no, pero no voy a hacer, yo creo que no fue... no estarás ironizando porque te ponemos escritor en los créditos, ¿no? No, ya hay algunos que prefieren ponerme escritor a ponerme periodista, se ve que les conviene más. No estoy hablando del caso este, estoy hablando de otros casos. Sabe Dios, en otro sitio. No lo digo usted por mí, ¿no? No, señor, no, don Guillermo. No es este el caso. No se preocupe usted que no es este el caso. No es el caso. Yo lo que sí digo es que realmente es uno de los escritores que más ha aportado a la lengua española en este siglo. Y una circunstancia... Y siendo periodista... digamos, ha sido uno de los que mejor ha cuidado el lenguaje, cosa que echamos muy de menos en la prensa actual. Dicho esto, que no puedo. Dejo. Sí. Una circunstancia también que quería apuntar, que mucha gente no conoce: se le ofreció la dirección del país. Sí, se le ofreció la dirección del país
poco antes de que naciera el periódico, sí, sí, y la rechazó porque no se veía en Madrid. Sí, pero fue curioso porque él, el otro día César contó la anécdota en una tertulia, ¿no?, que se hablaba sobre del IBE, que fue llamando a todos esto, a todos los colaboradores más cercanos, ¿no?, para preguntarle a ti qué te parece, a ti qué te parece y tal. Y César cuenta que él le dijo, porque había hablado antes ya con Umbral, había hablado con otros, y que él le dijo, hombre, me parece que es una ocasión importante, interesante y tal, y el otro no sabe. Y al final César le dice, bueno, vamos a ver, ¿tú para qué me llamas? ¿Para que te diga que no? Dime que te digo que no, y así, y ya está, porque llamó a los demás, pero él tenía la decisión clara y lo que estaba esperando que apoyaran los demás, no que le dieran su opinión, sino que apoyaran tranquilo su decisión de no aceptar la dirección del país. De todas formas, del IBE es un gigante de las letras, y además es un hombre de una integridad, de una pieza, ¿no? Hay una obra, a mí me causó, porque claro, cuando se habla mucho del hereje, yo creo que el hereje, sí, me modesta opinión, es que es la menos obra típica de Delibes. Yo cuando hablo de Delibes me acuerdo de, por bueno, por supuesto, de Los Santos Inocentes, pero del Camino. Yo recuerdo que con 17 años leí El Camino. Yo leí con 17 años dos obras que me causaron un impacto tremendo. Una era El Camino, El Mochuelo, toda esta gente mía, aquello se me queda grabado, y El Viaje al Alcarrie de Cela. A mí el Viaje al Alcarrie de Cela me parece una obra maestra, una obra genial, porque es una obra donde no pasa nada, pero ese arte de contar lo cotidiano sin que no pase nada es una obra maestra. Y El Camino, que va un poco, me recuerda un poco esa línea narrativa también, a mí El Camino me dejó, me causó un gran impacto, y vi ahí la sobriedad pero también la belleza del lenguaje, ¿no? Que un hombre que yo creo que ha sintetizado lo que es la sobriedad y la belleza del lenguaje, y creo que Delibes para mí quizás sea el gran escritor ahora, de los que estamos vivos ahora mismo, el gran escritor de las letras españolas, sin ninguna concesión a la galería. Es un castellano, es un idioma español puro y duro en su más, en su acepción quizá más global, y cuando se insiste mucho en El Hereje, me da la impresión de que muchos han leído nada más que El Hereje de él, ¿no? Quiero decir que es la última obra suya, que me parece una intromisión un poco en la novela histórica, que está muy bien, pero yo me quedo con ese Delibes de esas obras que hemos hablado anteriormente, que yo creo que es la que marca más la pauta de todo, ¿no? Claro. Y por supuesto como periodista, en la dirección del norte de Castilla, yo creo que ahí él hizo periodismo y hizo escuela de periodismo también, ¿no? Gran periódico, por otra parte, sí, que sigue siendo un gran periódico. Sí, y ahí coincidieron con Francisco Umbral. Yo creo que Valladolid ha tenido la gran suerte de acoger a dos de los escritores más importantes en España en las últimas décadas, que son Miguel Delibes y Francisco Umbral, y en ese periódico coincidieron durante un tiempo, Delibes como director y Umbral como colaborador, y escribía en El Mundo. Umbral se recogía una serie de artículos que él había firmado en el año 96, y hablando sobre Delibes, Umbral, que es otro magnífico escritor, dice: el único escritor sin pose de escritor que he conocido en mi vida. Además, era el antidivo, o sea, sí, Delibes, sí, era el antidivo, sí, sí, no tenía ningún interés en figurar ni nunca en grandes agasajos ni en grandes sitios, o sea, era un hombre recluido siempre en su Valladolid, además, en su campo, sí, escribiendo con papel, escribiendo con pluma, sí, sí, con, o sea, escribiendo, sí, sí, a mano, escribiendo a mano. Yo tengo que, lo iba a traer hoy, lo he olvidado ahí en casa, tengo una edición que muy buena sobre Camino, que trae, digamos, la edición facsímil de sus escritos a mano y corregidos después, ¿no? Y la edición del libro, ¿no?, que trae en un mismo volumen, ¿no? La pasada semana, cuando la muerte de Delibes, pues, perdonadme, pero es que no puedo hablar mejor. Reponía Televisión Española a Los Santos Inocentes, para mí es una obra maestra, una película de Mario Camus. Y explicaba, ponía precisamente una entrevista que hicieron con Delibes no hacía mucho tiempo, hablando precisamente de Los Santos Inocentes, y explicaba que él intentó reflejar, y para mí lo hizo magistralmente, la realidad de la España de los años 65, 70, 70 y algo. Y hablaba del personaje para mí, uno de los fundamentales de la película, que es Azarías, el de Paco Rabal, y decía que ese personaje lo conoció él personalmente, a ese tipo de persona, que existió, y a raíz de ahí hizo la novela. ¿Sabe Guillermo, que la boina de Azarías y la chaqueta de Azarías la compró Rabal, sí, a un lugareño de allí? Exacto. Para meterse todavía más en el personaje. Porque Miguel Delibes quería reflejar exactamente el personaje tal y como era. Sí, sí. Y él fue el que dijo, y explicaba a Mario Camus, que hubo muchísimas reuniones entre Miguel y él para ver cómo se guionizaba precisamente el libro. Y Miguel le tachaba, le decía a Mario Camus, le tachaba folios y folios y folios. No quería que se reflejara
fielmente la... Sí, pero fíjate que es una obra maestra y una película maestra. Difícil, porque cuántas decepciones nos llevamos cuando vemos una gran novela y después la llevamos al cine y aquello no es. Pues por eso, José María, es una obra maestra de cine. Y es una novela maestra. Está hecha entre dos maestros mano a mano. Es decir, porque el autor es lo que hay que hacer cuando uno está haciendo algo encima. Versionando una obra de un autor, ¿no? De todas formas, es cierto, no es habitual que el novelista quede contento de cómo se lleva su obra al cine. Yo recuerdo una frase de Michael Ende, el autor de La Historia Interminable, que decía: yo escribo mis novelas y luego se las dejo a los directores de cine para que las destrocen como quieran. Claro, eso no lo consintió Miguel en ningún momento. Y él lo decía, que él se vieron, el director Mario Camus y él, infinidad de ocasiones, e incluso con los propios actores. Yo creo que Alfredo Landa fotografía por completo lo que era el famoso personaje de Paco el Bajo, de Paco Rabal, que quería que fuera Paco Rabal. O Juan Diego, el de Señorito. Juan Diego, el de Señorito. El simbolismo, para mí, la mejor escena de la película es el momento en el que ahorcan precisamente al señorito, que ahí es cuando explicaba Miguel Delibes que era lo que simbolizaba, era la rebelión precisamente de la sociedad española contra algo establecido. En fin, una auténtica maravilla. Estamos en una semana constitucional. Mañana se cumplirán 198 años de que se aprobó la Constitución por las Cortes aquí en Cádiz. Hay un libro aquí, para mí, he tenido infinidad de oportunidades de hablar con él, entrevistarle y tenerle como contertulio, con José García León, que es autor de las Cortes de Cádiz. Y ayer por la mañana, precisamente, en esta misma mesa, estaban sentados el teniente alcalde, de alcaldesa, delegado del 12, y estaba también una representación, el director de la Fundación del Bicentenario de la Independencia de México. Y estaban hablando de la importancia, precisamente, de la Constitución de Cádiz. Decía el profesor Enrique Márquez, mexicano que estaba aquí ayer, decía: no sois conscientes de la importancia de lo que vais a vivir aquí dentro de poco menos, un poco más de 2 años, y lo que ha servido, lo que fue la Constitución de Cádiz para el resto del mundo, para Iberoamérica, por supuesto, para países latinoamericanos como México. Dice: los conceptos fundamentales de la Constitución de Cádiz son los que hemos adoptado como derechos que todavía prevalecen en el día de hoy. Yo creo que eso es, tú puedes intervenir cuando quieras. Yo creo que todo eso es fundamental, creo yo. Y no tomamos conciencia, María. Yo no sé si leyeron ustedes el artículo mío ayer en la prensa, que lo titulé precisamente México en las Cortes de Cádiz. Exacto. Bueno, México tuvo 21 diputados en las Cortes de Cádiz. O sea, es el grupo parlamentario hispanoamericano más numeroso. Digo hispanoamericano y quisiera rescatar este concepto de Hispanoamérica y la bellísima idea de hispanidad, yéndome simplemente al artículo primero de la Constitución de 1812. El artículo primero de la Constitución de 1812 define a España como la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Es decir, tan español era un mexicano, un colombiano, como un señor de Cádiz, de Chiclano, de Barbate. O sea, este punto primero de la Constitución es el que tenemos que rescatar hoy también. Es decir, la idea de una comunidad hispánica. Luego, a mí me da mucha pena que un término acuñado muchos años después, que es el término Latinoamérica, que para mí es un término vacío e injusto, ahora se esté incluso acuñando, es avant la lettre, como dicen, se dice que ese en francés. Es un gol que nos colaron los franceses, sí, los franceses, para no decir Iberoamérica. Exactamente. Y en el fondo no es más que un rechazo a no meter el término España, ¿no? En aquel momento era Hispanoamérica porque eran españoles de aquí y de allí. Incluso hay quienes dicen que la guerra de la independencia hispanoamericana fue en realidad una guerra civil entre los españoles de aquí y los españoles, porque era la clase criolla de allí, ¿no? El indígena estaba al margen de todo esto. Y desde ese punto de vista, el grupo mexicano es el más amplio y tiene gente de una categoría impresionante. Está, por ejemplo, ahí Ramos Arizpe. Hay una ciudad en México hoy que se llama Ramos Arizpe, que es el padre del constitucionalismo mexicano. Cuando las Cortes se clausuran aquí en Cádiz, quien preside las Cortes es un mexicano, Gordoa Barrios. Cuando las Cortes Ordinarias, no las extraordinarias, las ordinarias, en 1814, bueno, no es que se clausuren, es que el rey las disuelve, en Madrid la preside otro mexicano. Pérez y los dos después serían obispos, curiosamente, eran clérigos los dos. Y son gente que además, en aquel momento, además la simbología de esto, porque en ese momento tanto Gordoa Barrios aquí en Cádiz, presidiendo nuestras Cortes, como Martínez Robles en Madrid, presidiendo las Cortes, son dos ciudadanos españoles. Cuando volvieron ellos a México, ya México se hizo independiente, ellos continuaron sus carreras políticas allí, muy brillantemente, pero ya actuaban como mexicanos. O sea, aquí en 1812 eran españoles y allí ya eran mexicanos. Yo creo que esa simbología es muy importante y es a la que le tenemos que dar su sitio. Y qué bonito esa reflexión sobre los españoles de los dos hemisferios. Sí. Artículo primero, de la Constitución. Qué bonito. Dista tanto de aquello que dijo Cánovas ya algunas décadas después, cuando se redactaban tantas constituciones en tan poco tiempo, preguntándose, alguien le dice:
¿Cómo definimos a los españoles? Y Canovas contesta aquello de, ponga usted que españoles son aquellos que no pueden ser otra cosa. Qué distinto es de esta otra reflexión, claro, tan hermosa. O cuando dijo Bernard Shaw, los ingleses y los americanos estamos separados por el idioma inglés, ¿no? hablamos de política y hablemos de política, porque la disidencia de algunas provincias de ultramar era un asunto que centró mucho el debate, ¿no? Está patente en las Cortes de Cádiz. De hecho, cuando ya las Cortes empiezan a funcionar, Venezuela y el Río de la Plata se han hecho prácticamente independientes. Recurrieron a lo que se llama el diputado suplente para no dar sensación de vacío. Y cuando el duque de Alburquerque, que fue uno de los grandes, que es uno de los grandes olvidados en Cádiz, cuando los franceses llegan a Sevilla a final de enero de 1810 y tienen Cádiz a tiro de piedra, les da igual conquistar Cádiz mañana que pasado porque Cádiz está indefenso, le dan aviso al duque de Alburquerque que llegó con una división de 10.000 soldados a esta zona de la bahía, salvo Cádiz. Los franceses llegaron 5 horas después. Es el gran olvidado aquí. Pues bien, cuando el duque de Alburquerque lo mandan a Londres, él llevaba como embajador extraordinario, el titular era Ruiz de Apodaca, la misión que llevaba ante el gobierno inglés secreta es que Inglaterra no reconociera la independencia de Venezuela en aquel momento, que hubiera sido un shock tremendo y además hubiera prendido la mecha como luego se prendió la mecha, ¿no? Pero desde ese punto de vista ya los conatos están ahí. Bueno, cuando esa histórica jornada que yo he dicho del 18 de marzo, donde los diputados a puerta cerrada juran la Constitución, y hay un grupo de diputados que se niegan, un gran número de ellos son los hispanoamericanos, porque dicen que ya muchos de ellos están representando a territorios que se han independizado de España. Y además porque lo que se pretendía era crear una constitución, un Estado unitario y darle forma al imperio, quiere decir que esto... Sí, pero fíjate que en esto hay también diversas opiniones muy brillantes, algunas de ellas y olvidadas, y personajes muy injustamente tratados por la historia que ahora se están... si no reivindicando, yo el término reivindicar me parece un poco petulante en historia, pero se están revisando, que es el caso de Godoy, por ejemplo. Godoy antes ya de la Guerra de la Independencia. Antes lo mencionamos. Claro, y antes de la Constitución, ya él prevé, es un hombre muy bien informado, es un ilustrado además, es un hombre que ya prevé la independencia hispanoamericana. Y él, el modo de frenarla, ¿cuál fue? Como la familia de Carlos IV, ahí tenemos el retrato de Goya, que eran tantos, ir dando a cada príncipe un virreinato, haciéndolos rey de cada virreinato, con lo cual esos países se hubieran independizado, pero hubieran tenido ese lazo muy fuerte, una especie como Well, una especie, ¿verdad?, de imperio-estado de las autonomías. Imperio hispánico, sí, pero trasladado a América, que no es lo mismo, por ejemplo, que el virreinato del Plata luego se convirtiera en la República Argentina, a que el virreinato del Plata hubiera sido el reino del Plata, con un monarca, Borbón, hijo del rey de España. Esa idea ya se adelantó Godoy, pues 10 años antes que las Cortes de Cádiz. Mañana, por cierto, el Club Liberal, en la Taberna Manteca, bueno, cuéntalo, José no, María, no. Nos vamos a ver por allí. No, yo soy miembro del Club Liberal, pero quiero decir que en ese aspecto el informante siempre es el que lo hace mejor. bueno, me pillas, pero es mañana y bueno, ya están los premios concedidos. Hemos concedido este año el premio a Mario Vargas Llosa y a Germán Terra. Cuéntalo. Bueno, tú eres un destacado mismo más que yo, soy un simpatizante liberal. Lo hemos votado porque creo que es una figura de primera magnitud, ¿no? Y además, creo que está en la línea esa que hemos dicho de los españoles de las dos orillas, ¿no? Porque él es un peruano que está aquí en España, que está también mucho en Inglaterra, es un hombre que... Yo que escribo un español bellísimo, ¿no? Una de las últimas obras que leí de él, La fiesta del chivo, es que me encantó. Es una narración perfecta de un acontecimiento que ocurre en otro país hispanoamericano, y yo creo que es un hombre muy vinculado a la cultura española, un hombre que yo creo que cae muy bien a la mayor parte de la gente, un hombre que incluso quiso hacer su pinito político. Acuérdense ustedes que él se presentó a presidente y salió Fujimori. Tiene clavada esa espina en su vida. Salió Fujimori. Esa es la espina. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene una espina, claro, en su vida y esa es la salió de salió Fujimori. Salió el nipón. Y yo creo que. Salió rana, además. Sí. Muy rana. Bueno, sí, vergüenza muy político. Rana, sí. Y claro, pues Perú se permitió el lujo de prescindir de Mario Vargas Llosa como presidente. Tampoco sabemos cómo hubiera actuado, pero bueno, sabiendo lo que ha hecho Fujimori, quizá por lo menos mejor lo hubiera hecho. Además fue sorprendente aquello porque las encuestas decían que iba a ganar Vargas Llosa. Yo recuerdo que aquello fue en torno al año 90-91 y fue una sorpresa. Bueno, pues el caso es que ya es la 28 edición de los galardones del Club Liberal 1812, al que uno nos honramos no en participar, sino en animar y en jalear, porque hace falta el liberalismo en este país en muchos aspectos. Hay una comida de hermandad
a las 14 horas, a las 2 de la tarde, en la taberna Casa Manteca. Luego por la mañana hay una ofrenda floral en el Monumento a las Cortes, y por la tarde hay una mesa redonda y la entrega de premios en el Casino Gaditano. Día absolutamente pletórico. Por cierto, siempre hay una lista de invitados curiosos y gente relevante. Hoy se puede saber quién viene, quién no viene. Bueno, normalmente siempre viene gente muy vinculada al liberalismo. Uh-huh. Y en este caso, este año también van a venir de la Internacional Liberal. Queremos darle un poco, porque claro, a mí es que me da un poco de pena cuando acontecimientos como este, por ejemplo, la Constitución de 1812, las Cortes en la Isla de León, que yo, mi libro que sirve de complemento a este, mucha gente lo interpreta esto como obras locales. Las Cortes de la Isla de León es un libro de San Fernando. No, mire usted, las Cortes de la Isla de León son acontecimientos de la historia de España, o incluso internacionales, que ocurrieron en San Fernando. Como la Constitución de 1812, las Cortes de Cádiz son acontecimientos de una importancia histórica impresionante que ocurrieron en Cádiz. Podrían haber ocurrido en Barcelona o en Madrid, pero ocurrieron en Cádiz. No es una historia local, pero de hecho es una parte de también de lo local, que lo tiene una constitución, claro, pero que es una cosa universal que ocurrió en Cádiz, como constitución, claro, de Cádiz. Pues Guillermo, en ese sentido, fíjate que a veces nos da pena que estas cosas no tengan más proyección. Y a propósito de eso del club liberal ya internacional, yo decía por la proyección fuera incluso de nuestro país, ¿no? Y ahora es cuando los países panamericanos están empezando a darse cuenta de esto. Pero si ustedes leen bibliografía sobre este hecho de la independencia de 2 o 3 años hacia atrás, nada más que se habla de la Constitución francesa y de la americana, de Filadelfia, que es por lo que yo he insistido tanto en esto. Y el artículo mío de ayer iba en esa idea, porque dos políticos brillantes mexicanos aquí, allí luego desarrollan su carrera política basándose en lo que aprendieron y desarrollaron y contribuyeron, que también hay que decirlo, ellos aquí. Profesor, una cosa, ¿habría sido posible una federación de estados hispanoamericanos? Es decir, es muy difícil, porque es que la realidad es que, claro, se quiere hacer un parangón entre Estados Unidos de América. Perfectamente. No, quiero decir, hay teorías. Hay teorías, pero todo está en la propia raíz. Vamos a ver, ¿cómo nacieron los Estados Unidos de América del Norte? Eran 13 colonias pequeñitas de 4 millones de habitantes, nada más. Que eran todos de origen inglés, y en aquel momento era muy fácil conformar los Estados Unidos. Otra cosa es que luego fueron avanzando. De hecho, el lema está escrito en latín del escudo: E pluribus unum. De la pluralidad sale la unidad. Pero nosotros éramos un imperio ya perfectamente conformado, que iba desde la mitad de Estados Unidos, Estados Unidos todavía hoy, en su toponimia, está lleno de nombres españoles. Florida sigue escribiéndose en español. Colorado sigue escribiéndose. Montana es montaña, sigue escribiéndose en español. Y Los Ángeles se escribe en español, y San Francisco en español. Iba desde ahí hasta la Patagonia. Eran ya un imperio perfectamente formado. Que ¿qué relación tenía un señor de Texas o un señor de Nuevo México, que entonces era España, con un argentino? Es que ni se conocían. Por primera vez se conocieron en Cádiz. Claro, conformar todo aquello en una sola unidad ya era muy difícil. Qué bonito. Estoy buscando, gracias a Internet, el diario de sesiones, un diario de sesiones de aquel tiempo. Entonces, según la Constitución, el diputado representaba a la nación entera. Sí, entera. Y no una de las partes que componen. Como algunos hoy quieren cuestionar, ¿no? Sigo leyendo. Tiene total libertad de opinión y no recibe ningún mandato preciso de sus electores. Excepto un poder muy amplio. Sí. Dice, no representa los intereses particulares de la provincia que ha elegido. Totalmente. Alucinante. La función es absolutamente distinta. Sí, y habría que leerle esa constitución a mucha gente hoy, ¿verdad? También. Sí. Convendría. Es que es muy fuerte. Pero es que además esa constitución... Interviene cuando quieras, por favor, que está muy callada. Sí, sí, estoy escuchando. No, y tiene además... La Constitución tiene además, yo como docente, tiene un artículo tremendo desde el punto de vista positivo, y es que es la primera vez que un Estado moderno quiere hacer la enseñanza obligatoria y gratuita, la enseñanza básica. Fíjate. Es decir, en todos los pueblos de la monarquía hispánica habrá escuelas de primeras letras, obligatorias y gratuitas, dice el artículo. O sea, es el primer intento de un Estado moderno de poner la enseñanza, lo que hoy sería la ESO, la enseñanza primaria pública, obligatoria y gratuita. Aquí tenemos cerca de las instalaciones de Onda Cádiz, hay una pancarta donde lo has quitado de la boca, Paco. Del derecho a que se enseñe a los alumnos. Tiene derecho a leer, a escribir y a contar números. Eso está ya en la Constitución. Es una redacción que en su propio rusticismo resulta de una gran hermosura. Como también hay que decir que hay otro artículo de la Constitución donde dice que los españoles perderán su condición de ciudadanos si no saben leer y escribir. Pero da de plazo hasta 1830, claro. Lo dice la Constitución. O sea, le da posibilidad. Y si ya tiene la escuela de la radio, lo cual ya va ahí en germen. Contado con elementos como la. Con lo cual lleva ahí en germen el sufragio censitario. Un poco excesivo. De todas maneras, lo dice la Constitución. Siendo sumamente incorrecto en política,
hay que ver que de qué poco ha servido para algunos países hispanos, con todos los respetos, todo esto, ¿eh? Bueno, porque a la vista fue, de lo que ahora estás pasando en algunos países, ¿eh? Una minoría. Hombre, el gran... Que son bienvenidos, el, hablando, el 12 aquí, ¿eh? Bienvenidos, sí. Bravos. Hablando de la independencia hispanoamericana, el gran político realmente es Bolívar, que intuyó lo más parecido a los Estados Unidos de América del Sur. La Gran Colombia. La Gran Colombia era Venezuela, era Ecuador, era Colombia propiamente dicho, era parte de Panamá. O sea, era una gran federación de estados, que aquello fracasó porque las propias minorías criollas querían tener su propio huertecito, su propio terreno. Y eso fue, él explica que mientras que Estados Unidos forman una sola nación, las repúblicas hispánicas sean hasta 22, me parece que son 22. Si ustedes ven América Central, aquello no tiene sentido. Es un puzzle donde El Salvador, por ejemplo, es tan grande como la provincia de Badajoz. Por cierto, hablando, decías, Guillermo, con respecto sobre Ana Lorente, tú estás además participando en una muestra transatlántica. Sí. Muy interesante, ¿por qué no nos cuentas un poquito de lo que significa esta muestra? Bueno, pues es una muestra itinerante, empezó en torno a mayo de hace un par de años, uh-huh. El mayo del 2008. Y bueno, es una muestra que nos llamaron desde el ayuntamiento a una serie de artistas para llevar esa exposición por toda América Latina. Y muy bien, o sea, va de país en país, nos van avisando de dónde está la obra, y muy bien. O sea, ¿Y qué ecos te llegan? ¿El cómo, perdón? ¿Qué ecos te llegan? Muy bien, que está gustando y que, bueno, y que por eso de alguna forma se mantiene y continúa itinerando, ¿no? ¿Cuántos artistas? Creo que somos cinco artistas. Sí, de distintas disciplinas artísticas y, bueno, y con obra muy muy variada, vamos, hay de todo tipo de reflexiones artísticas. Bueno, eres directora del colectivo Manglar. Grupo Manglar. Uh-huh. Explíquenos. Bueno, pues el Grupo Manglar es una plataforma de artistas emergentes, que empezó aquí, empezó en Cádiz, en Conil, para ser más concreto, y que empezó siendo una excusa, una reunión entre amigos artistas que nos conocíamos de distintos ámbitos, que queríamos desarrollar un proyecto común y que nunca se había dado el momento, y bueno, y surgió, nos dieron la posibilidad y empezó a rodar el proyecto. Y lo que empezó siendo, pues eso, una excusa para exponer juntos, acabó siendo pues una plataforma de mayor envergadura desde la que se proyectan y se definen con proyectos artísticos, a mi manera de verlo, bastante interesantes, vamos, que estamos... Con las bombas que tiran, ¿no? Con las bombas que tiran uno de ellos. Creo que no es eso de qué va, porque eso fue elemento en Creativa el año pasado, ¿no? Sí, sí. Hace dos años, perdón. Sí, bueno, Creativa giraba en torno... Bueno, el concepto giraba un poco en torno al 2012 también. O por lo menos algunos de los proyectos y de las obras que se pretendían desarrollar en ese evento querían que girara en torno a la fecha y sobre todo a eventos que podían haber tenido que ver con ello, ¿no? A nosotros nos dejaron el emplazamiento de las Puertas de Tierra para desarrollar una intervención. Y bueno, pues vimos un emplazamiento bastante idóneo para el proyecto que desarrollamos, ¿no? La idea de con las bombas... Y luego, pues, utilizar palabras que de alguna forma son muy utilizadas en la cultura gaditana y hacer, bueno, pues, alusión a esas bombas de distintas maneras. Con las bombas tirabuzones, con las bombas camarones, con las bombas... Y bueno, y hacerlo a manera de reivindicación. Con lo que hicimos unas pancartas que eran como unos bocadillos y se disponían a la manera como un poco de huelga. Dispuestos por todo el jardín de las Puertas de Tierra. Y nada, muy bien. Bueno, mientras sigue la tertulia, yo voy a tratar de localizar, que se me ha olvidado, pido perdón, a Charo Troncoso, que tiene una serie de noticias muy importantes literarias que ocurren hoy, mañana y pasado, ¿eh? Pero bueno, me abstraigo un poco y voy a hacer la gestión, ¿vale? Venga. Las 10 de la mañana, 33 minutos, vamos a aprovechar mínimamente para hacer un mínimo alto también y continuar de inmediato. El Ayuntamiento de Cádiz invierte en calidad de vida para nuestros mayores construyendo el Centro Integral del Mayor, una inversión de más de 10 millones de euros en unas instalaciones modernas, equipadas para ofrecer el mejor servicio a los mayores de Cádiz. Con el Centro Integral del Mayor, el Ayuntamiento de Cádiz oferta 120 plazas de residencia y 30 para el servicio de estancia diurna,
El edificio cuenta con 68 habitaciones, salas de estancia, comedores, gimnasio, espacios al aire libre y una gran zona verde central para el descanso y bienestar de nuestros mayores. Calidad de vida para los más mayores y también para los pequeños. En el último año, el Ayuntamiento de Cádiz ha dotado a las plazas de Cádiz de 12 nuevos parques infantiles, una inversión de casi 600.000 euros para hacer más agradables y divertidas las plazas de la ciudad. Un notable esfuerzo que continúa para adaptar las plazas a las necesidades de los niños y las familias y hacer de Cádiz una ciudad amable y acogedora para vivir. Trabajamos por las personas. Con el Ayuntamiento de Cádiz. Sí. Onda Cádiz. La televisión líder de la provincia con 336.250 espectadores. 24 horas de programas de producción propia. La televisión a la carta, con más de 10 millones de vídeos descargados desde enero en ondacadiz.es. La Voz te invita a disfrutar del diseño cada día con esta exclusiva vajilla diseñada por Paola Wood. Una serie de 20 piezas de porcelana con 6 platos llanos, 6 hondos y 6 de postre, acompañados de 2 magníficas fuentes. Próximo domingo el plato llano por 50 céntimos, solo con La Voz. Y siete ya casi minutos por encima de las 10 de la mañana y seguimos en estos buenos días que abordan ya su recta final hasta las 11 concretamente. Estamos como cada jueves en nuestra tertulia literaria, que hoy se ha abierto un poco más al arte por una parte, a la crónica, a la Constitución, a la Semana Constitucional que estamos viviendo y a esos 198 años que cumple mañana la popularmente conocida como Pepa. Con Juan Félix Bellido. Sigue tú hablando de ellos porque yo no puedo hablar. Bueno, Juan Félix. Sí, Pepe, no, o sea, usted, estamos intentando hablar con Charo Troncoso, pero para un detalle concreto, para actualidad además. Sí, porque este fin de semana, el viernes, sábado y domingo, se va a desarrollar el segundo encuentro cultural en el Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida. Y entre otras actividades, el domingo a la una del mediodía se va a presentar Antología Poética 21, que es un libro conmemorativo del primer encuentro cultural metropolitano. Y además, durante estas jornadas va a haber, entre otras cosas, una conferencia de Fernando Ibasaki y también va a haber una mesa redonda sobre la edición, con la presencia de 4 editores. La profesora Charo Troncoso nos introducirá con más detalle en estos son los Toruños, que es un sitio precioso. Si hace buen tiempo, va a ser una gozada, ¿no? Es un sitio magnífico en el término del puerto de Santa María y también Puerto Real, un parque que se puede disfrutar en cualquier momento del año, que poco a poco ha ido ganando en su acondicionamiento y que acoge esta cita con la poesía, con la literatura, con la palabra en general, también con talleres fotográficos. Es una cita cultural extensa. En un momento estamos con Charo Troncoso, pero vamos con una primicia que tiene ahí el profesor García León, que tiene que contarnos. Bueno, no, esto no entraba en el guión, pero ha sido un comentario que hemos hecho fuera de micrófono. Pero y es, no, simplemente adelantarles que sí, que en breve, por iniciativa del Bicentenario del Ayuntamiento de Cádiz, se va a editar un facsímil, en verdad, sobre el testamento
Bueno, lo he comentado, lo he revisado, lo he hecho una introducción bibliográfica, histórica, de, para mí, quizá el diputado hispanoamericano más brillante que hay en las Cortes. ¿Qué se llama? Lequerica. José Mejía Lequerica. ¿Que a la gente le debe sonar? José Mejía Lequerica. ¿A una calle? Sí, la gente le sonará las dos placas, una que está en la Plaza de San Francisco y otra, creo que recordar, en San Antonio. Uh-huh. Hay además una estatua pequeñita de él, un busto frente a la puerta principal de la Diputación. Y hay un magnífico retrato de él en el Museo de las Cortes. Mejía es un hombre clave, porque es a Mejía al que se le ocurre hacer la Constitución. ¿Mm? Ah, bien. Las Cortes... El autor intelectual, ¿no? Bueno, podríamos decirlo así, el inspirador, diríamos. El autor no, pero sí el inspirador. Tenga usted en cuenta que las Cortes no se reúnen para hacer una Constitución. Las Cortes se reúnen para poner orden en el caos que había en el país. Un rey fuera, otro rey impuesto, aquí cada uno hace la guerra por su cuenta, las juntas provinciales, en fin, después está la Junta Central. Y las Cortes, en definitiva, lo que hacen es un poco reorganizar todo. Y cuando ya las Cortes llevaban 3 meses funcionando, estamos hablando todavía de las Cortes en la Isla de León, es Mejía el que propone hacer a modo de convención, él hace una rememoración de las rememoranzas del juego de la pelota de Francia, el central de juego, donde ellos acuerdan allí, se juramentan no salir de allí sin una constitución, él rememora aquello y propone hacer una constitución, ¿eh? Y es también uno de los grandes, el primero también al que se le ocurre hacer la ley de libertad de imprenta. Sé que es un hombre de una categoría impresionante, es un volteriano, es un hombre de conocimientos enciclopédicos, tuvo cortada su carrera, digamos, académica, porque cuando ya tenía una cátedra de filosofía ganada en Lima, se le denegó porque era hijo ilegítimo. En aquel momento esto pesaba mucho. Curiosamente, en el testamento pone lo contrario, ¿verdad? Y es un hombre que pudo haber, de haber regresado, no haber, muere aquí en Cádiz muy joven, con 37 años, víctima del tifus que se propagó en 1813. Y yo estoy totalmente convencido que este hombre, con su caudal intelectual, con su oratoria, era uno de los diputados más brillantes en las Cortes. Y muy viajero, ¿no? Le temían los liberales y le temían los absolutistas. Bueno, viajero, él vino a España. Si era brillante, seguro que... Él vino a España precisamente... O sea, le temía a tirios y troyanos. Sí, ¿no? Le temía a todo el mundo. Los absolutistas lo temían por liberales y los liberales lo temían por americanos. O sea, que era estaba en una cosa como le pasaba a Adolfo Suárez en su tiempo, que nadie sabía muy bien por dónde iba, ¿no? Sí, pero estoy convencido que este hombre, de haber vivido y haber ido luego a Hispanoamérica, hubiera sido de una categoría muy superior, yo me atrevo, viendo lo que hizo, incluso a Bolívar, ¿eh? Porque Bolívar es el gran político realmente. Yo creo que Mejía hubiera sido un hombre de una categoría impresionante en el ámbito hispanoamericano de aquel momento, cuando más necesitaba, porque Hispanoamérica en aquel momento, yo creo que ese es el gran fracaso político de su unidad, más que caudillos, lo que necesitaba era pensadores. Caudillos sobraban, hacía falta pensadores. Uy, ahora pasa una cosa parecida. Esto también de la correcta administración de justicia, de la abolición de las torturas. Sí, bueno, hay muchísimos. Es un personaje con una mente... Es un personaje de realmente... Yo por eso digo que para mí es el político, quizás, no diría yo ya incluso hispanoamericano. Yo creo que incluso se insiste mucho en la figura de Argüelles, que es verdad. Pero yo creo que el más completo, por todas las iniciativas parlamentarias y por su nivel cultural y por su oratorio y por todo, es Mejía Lequerica. A mí una cosa me llama... Le pusieron muchas trabas al ejercicio de su profesión, ¿no? Perdió las cátedras. Allí, en su país natal, por su condición de hijo ilegítimo. Qué cosa más aberrante. Sí, ¿no? En aquel momento hay que entender todo esto. Bueno, he dicho antes que las mujeres tenían prohibido asistir a las sesiones de corte como espectadora por ser mujeres. En esta época de libertad de que estamos hablando, claro, libertad es verla en su contexto. Traspasar ese concepto o trasladar ese concepto de libertad de 200 años después, como si aquí en Cádiz nadáramos en liberalismo, eso es un error histórico. Hombre, justificable un poco por la euforia populista del momento, pero es un gran error histórico. A mí una cosa que me llama la atención de las palabras del profesor García León cuando dice, de aquí no salimos sin hacer una constitución. Ahora en nuestros tiempos somos mucho más lentos porque se dice, de aquí no salimos sin crear una comisión. Pero entonces era mucho más ambicioso, tenían otra visión de la historia. El camino más rápido para que algo no funcione es crear una comisión. Pues eso, y es con lo que se conforman ahora. Entonces creaban constituciones. Tienen ustedes un ejemplo ahora mismo de lo que está pasando todavía con dictaminar el dictamen del Estatuto de Cataluña, ¿no? Eso que va tan rápido, ¿no? Que va tan rápido, ¿no? Tres años lo que queda. Y lo que queda. Es que tiene mucho trabajo en el Constitucional, don José María. El castellano es tan grande que ni Montilla podrá con él. Sí. Pues eso se decía el otro día, a pesar de Montilla. Dice que se lleva corbacho número 2, ¿eh? Nos hace un favor. José María, tú tienes este libro que has traído justamente aquí, que es un libro que se encuadra dentro de una colección, por cierto. Que es la colección 1812, entonces, el centenario de la Constitución, y que es en torno a las Cortes de Cádiz. No es el primero que tú escribes, naturalmente, sobre este asunto. Cada vez que escribes sobre las Cortes, la Constitución de Cádiz,
averiguas, encuentras datos nuevos. Siempre. Esto es como decía Marañón cuando leía el Quijote, ¿no? Dice, siempre descubro cosas nuevas, ¿no? O cuando releía San Juan de la Cruz. Son la Constitución, es que yo creo que con la Constitución de 1812 nos hemos quedado en la superficie. Nos hemos quedado con tres o cuatro ideas muy tópicas, pero falta profundizar en ellas, en muchos aspectos, en los aspectos sociales, aspectos culturales, la igualdad de derechos. Por ejemplo, la Constitución se prohíbe el azote en las escuelas, por ejemplo. Se intenta prohibir la esclavitud, se intenta. Porque claro, toda la economía del Caribe estaba... Y todo el mundo en aquel momento, en aquel famoso debate que lo encabeza Argüelles para abolir la esclavitud, hasta que el diputado por Cuba se levanta y dice, señores, todo esto está muy bien, pero ¿cuánto nos va a costar el puro Habano? Argüelles, que no es una estación de metro. No, no es una estación, es algo más que una estación es de metro. Es algo más. Entonces, ese libro, como dices, está comprendido dentro de una colección que se llama Doceañistas, uh-huh. Donde este libro precisamente inaugura la colección, y el otro, que sirve de complemento, el de las Cortes de la Isla de León, está en esta colección. Tengo que decir también que es un libro didáctico, que su idea es simplemente acercar los hechos que ocurrieron en aquel momento al ciudadano medio. Creo que hablamos mucho de la Constitución, pero desde que Ramón Solís hace 52 años escribió el Cádiz de las Cortes, que poco se ha escrito sobre esto. Se ha escrito muy poco. Esta es una idea pensada en el lector medio, en los colegios, en los institutos, donde el estudiante de bachillerato, de básica, el señor que no se dedica a la historia pero quiere acercarse a esto, se acerque. El origen son unos artículos en la prensa, en el Diario de Cádiz fundamentalmente, algunos de la prensa nacional, retocados, y además el libro está prologado para mí por un andaluz ya preeminente, un gran liberal, un gran universitario, que es don Manuel Clavero Arévalo. El prólogo del libro es de don Manuel Clavero Arévalo, que yo siempre le agradeceré el detalle que ha tenido de prologarme el libro. Una cosa que quería preguntar, ¿creéis que debiéramos leernos el texto que existe de la Constitución de 1812? Que mucha gente no lo ha leído. No leemos mucho sobre esto. Se habla mucho, pero se lee muy poco. Rosmaría, Charo Troncoso, que es profesora, está en el ejercicio de su profesión ahora mismo. La habíamos emplazado de 9:30 a 10:30. Para mí se me dio santo cielo. Charo, disculpa, muy buenos días. Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? Mil disculpas, están aquí el profesor José María García León, Félix Bellido, Paco Lambea, Ana Lorente, que es la autora del cartel de la Pepa. Y hemos hablado de un encuentro en Los Toruños muy interesante, en el que este fin de semana podemos disfrutar de la naturaleza y de la literatura, ¿verdad? Pues sí, del arte y la naturaleza, que ese es el título del encuentro, y comienza mañana, y ahí estamos todos nerviosos y estresados para ver cómo sale la cosa, pero bueno, esperemos que genial, porque bueno, el programa es bastante completito. Bueno, pues como hemos hablado un poquito del programa y hemos destacado que editores se ponen a hablar de libros, eso es muy importante, sobre todo para los que quieren editarlo, ¿no? Claro que sí. Bueno, la mesa de debate va a estar bastante controvertida, porque los temas que se van a tocar, bueno, son interesantes desde el punto de vista del editor y desde el punto de vista de los autores, ¿no? Todo el mundo que quiera acercarse a conocer un poquito más el mundo editorial, el mundo de los libros y el negocio de editar, vender un libro, que muchas veces no lo conocemos mucho, se puede acercar mañana a ver qué es lo que nos dicen estos tres editores y empresarios. Claro, nosotros queremos tenerte con nosotros aquí en la tertulia, pero tú estás como profesora, estás en Sanlúcar, en el Colegio del Picacho, ahora, ¿no? Mismo, sí, en Sanlúcar de Barrameda estoy ahora mismo. Además, estoy ahora mismo en clase, o sea que tengo a los alumnos en informática haciendo un trabajito y me he salido un momentito, con el consentimiento de la jefa de estudio, pero vamos. Mil disculpas por no. Pero bueno. No pasa nada. Que te pero bueno. Un golpe, un ruido, es que. Que tienes que. Cargar los ordenadores. Vale. Una pregunta. Mañana. Mañana el 19 es el día de la Constitución, 198 años. En fin, desde tu punto de vista literario, estamos hablando aquí de historia. En fin, ¿qué puedes aportarnos? ¿Qué puedes decirnos, Charo? Bueno, aportaros, pues, bueno, muchísimas cosas. Yo personalmente intento que la cosa esté cada vez mejor, ¿no? Con el equipo del que tenemos allí en Los Toruños, porque son todo gente maravillosa, que sin tener mucha idea de, a lo mejor, del mundillo literario y esas cosas, están trabajando una barbaridad. Porque la loca perdida soy yo de llamar a la gente, a los autores, a los artistas. Y claro, los que trabajan allí son de medio ambiente, son de otro ámbito, ¿no? Y les vas a meter allí a toda la tropa, ¿no? Exactamente. Entonces intentamos que sea multidisciplinar, y allí va a haber muchas cosas muy diferentes y muy diversas, de las que se puede aprender un montón, y
lo que intentamos es enriquecer, bueno, lo que más podamos al público asistente y a los profesores en activo, porque hay que recordar que el CED, el Centro de Profesorado de Jerez, colabora con nosotros y tienen carácter de jornada, o sea que puntito para los concursos de traslado y todavía están a tiempo de inscribirse. Ah, mira, mira. Entonces, además totalmente gratuito, ¿eh? Bueno, que no venga. Es una cosa gravosa ni nada, para nada. Y bueno, lo que intentamos aportar es diferentes puntos de vista del arte, de la cultura en general y en un entorno único como es el Parque Metropolitano de la Marisma de los Toruños, que es un paraíso cercano que no lo conocemos mucho, ¿no? Que es el gran desconocido, porque yo conozco gente de Cádiz capital que no ha ido nunca y no sabe que eso está ahí. Pues es una ocasión maravillosa para acercarse, ¿no? Sí, claro, soy Juan Félix Bellido. Hola, ¿qué tal? Mira, tú has hablado antes de un encuentro de editores y autores ahí en el, ¿verdad? Sí. Dinos algo más de esto, ¿no? Sobre los editores, ¿qué editores están interesados en presentarse en una jornada así con lo que está cayendo? Bueno, interesado no sé, yo es que los meto en los líos, los llamo los... A ver, cuéntanos a quién has metido en el lío. Bueno, pues estará con nosotros Salvador de la Barrera, de la editorial Aire, sí, de Jerez. Estará José Jaime Serrano, de Quorum, y Juan José Sandoval también. Y sí. Víctor Alija, que es una editorial que creo que tú lo conoces, a Víctor. Sí. Víctor Alija, de la editorial CVA Ediciones de Granada, sí, que sí. Es una editorial nueva, chiquitita. Y queríamos haber llamado también a más editoriales, lo que pasa que hemos organizado esto un poco, no a lo loco, pero sí con muy poquito tiempo, porque esto lo montamos entre tres personas prácticamente, y yo entre clase y clase, y es muy complicado. No, ya te vemos, bueno, que estás aquí hablando entre clase y clase, ¿no? Por eso te vamos a dejar, querida Charo, y un día esto vas a venir con la gente del grupo de indocentes que os dedicáis a la literatura, ¿no? Lo de indocentes va en serio, ¿eh? Sí, 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 no, los conozco. No indecentes. No. Indocentes. Bueno, vamos a usar, a emplear las palabras en su sentido más estricto. Claro, que estaremos ahí, si podemos, en los Toruños, a estar contigo y a echar un rato, que porque yo creo que va a hacer un fin de semana, tenemos buen pronóstico del tiempo este fin de semana. No, y además, vienen los liberales, va a hacer buen tiempo. Vienes a Díez Rival a cerrar el acto y la jornada, el mismo día, bueno, el 21, el día de la primavera, a las 5 de la tarde, el broche de oro. ¿Ala? Y hay que ir a verlo. A ver, Rival, el día 21, la caída de la tarde. Exactamente. Muy bien. Pues enhorabuena y que no se te demanden, claro, los alumnos ahora mismo, Charo. Y mucha suerte también. Salúdame a Paco Lambea, que creo que está por ahí, ¿no? Sí, un saludo. Hola, Charo. Buenos días. Hola. Un abrazo y te esperamos ver por aquí en vivo y en directo, ¿vale? Venga, muchas gracias. Muchas Adiós, Charo. Bueno, pues un esfuerzo de dar una oportunidad, porque hay que tener espacios para la cita y el encuentro con el mundo de la literatura, ¿verdad? Sí, se organizó el año pasado ya esa primera cita. La verdad es que hay que reconocer que Charo es el alma de este encuentro. Me encantó. El alma y el motor. Sí, 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 sí. A ver quién se atreve. Bueno, recapitulamos un poco de todo lo que ha supuesto la tertulia y, bueno, pues al lío del asunto. Yo creo que el profesor nos ha tenido encantados aquí. Le hemos estado escuchando como en una clase magistral. Sí, sí, además... Con todos los respetos, José. Hemos aprendido mucho y se explica de una forma absolutamente clara, porque normalmente la gente que tiene las ideas claras suele explicarse con claridad. Los que alambican son los que ellos mismos no saben exactamente lo que piensan. Hablan mucho y dicen poco. Sí. Bueno, pues, ¿cómo resumimos lo que mañana celebramos? Porque bueno, nos faltan ya 2 años para el 12, pero... Es una gran carga simbólica, por supuesto, ¿verdad? Pero a mí la pena que me da es que esto acabe en el 12. Ya estamos. Todo la tiene, historia no tiene fecha. La historia no tiene fecha. Es un centenario, pero por supuesto los centenarios tienen una fecha determinada por definición. Pero que después ya en el 13, en el 14, en el 15, los estudiantes, los tertulianos, ya se olviden un poco de la Constitución. La historia no tiene nunca fecha de caducidad. Esto no es un yogur, sino que son cosas que hay que ir continuamente reciclando, enseñando y siempre proyectando. Lo decía antes Guillermo, dice las lecturas. Es que de esa lectura se desprenden otras muchas lecturas a su vez, ¿no? Y yo creo que eso sí tendríamos que tenerlo en cuenta. Me parece genial que se aproveche el bicentenario para hoy, con los medios que tenemos. Si ustedes van a ver la documentación del primer centenario, se hizo de una cosa muy minoritaria, porque tampoco en aquel momento se podía hacer más. Hoy tenemos los medios fantásticos, pero esta cosa había que acercársela también al ciudadano medio, a los estudiantes, proyectarlo fuera de Cádiz. Hay que tener una idea mucho más divulgativa de todo esto, ¿eh? Yo hay estudiantes que le hablo de esto, estudiantes de la universidad incluso, ¿eh? Y no saben mucho de esto.
No lo saben todavía. Y claro, lo que tenemos que hacer es mirarnos menos al ombligo, los que estamos dedicados a estas cosas, y tratar, unos porque escribimos, otros porque ustedes proyectan y porque divulgan, tratar de hacer un esfuerzo para que esto llegue más lejos. Agradezco el pequeño, digamos pequeño, yo me he tomado más protagonismo del que me corresponde, pero también quisiera abrir una lanza a favor de los editores, que son los que ponen su esfuerzo y ponen sus medios para abrir una brecha también. Y en este caso quiero hacer también su justo, yo creo que una alabanza justa a la editorial Quórum, que lleva ya mucho tiempo publicando, y el gran labor que está haciendo al servicio de la cultura y de los libros. Este libro está publicado por Quórum en colaboración con el Bicentenario, ¿verdad? Mi respeto a Pepe Jaime, a Pedro Rivera, a Juan José, todos los que en alguna medida también contribuyen desde la fambalina a que esto, y también decir que es la segunda edición del libro, que ha salido en el formato nuevo. No, y aparte que no solamente han editado un libro, sino han montado una colección, que eso tiene muy mérito, porque incluso obras de Ramón han arriesgado también su... Después del 12, yo estoy convencido que seguiremos hablando de la Constitución, porque no va a quedar en un hecho mero y puramente cultural. Tiene que haber mucho más detrás de todo eso, y para eso hay instalaciones que se están acondicionando en Cádiz, como la Casa de América, en la que se van a establecer vínculos de unión, repito, no solo culturales, de mucho tipo, para que fluya, siga fluyendo desde el punto de vista, como decía José María García León, desde el punto de vista estudiantil, empresarial, comercial, turístico, y que a partir del 12 sea cuando realmente, como decía aquí ayer Juan José Ortiz, estemos celebrando el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Bueno, pues Ana Rolente, que está muy callada, por cierto. Bueno, yo venía un poco a hablar un poco del cartel. Estaba escuchando, aprendiendo aquí. También nos has hablado. Profesora de la Escuela de Arte de Jerez, gracias por haber estado aquí. Pablo Lombrera también por haber estado. Muchísimas gracias a vosotros por honrarnos con tu visita. Profesor, que ha sido siempre un placer, y como cada vez que tenemos la oportunidad de contar contigo. Muchas gracias a todos ustedes. Y a Juan Félix Vallido también, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y nosotros faltan 4 minutos para que sean las 11. ¿Qué tenemos? Nos vamos con la música. Con, a otra parte. Precisamente, ayer hablábamos de México, y son unos representantes de un icono de la música pop rock, precisamente desde México hasta España, con Maná, Rayando el Sol. Mañana a las 8 de la mañana. Saludos. Aquí volveremos a estar. ¿Hay una frasecita? ¿Hay tiempo para la frase? Nos tenemos que ir. La peor decisión es la indecisión, lo dijo Benjamin Franklin. Pues hasta mañana. Rayando el sol, rayando por ti, esta vez.